Haciéndolo que lo deseo, yo me estoy buscando la funda. Tiro pa'lante, no me dejo, meto mano, no te confundas. No le den la rata montado por los temas y el mundo y se asusten. Los peines son negros, las acas son blancas y los pandas con ellos te buscan. Pero la toco como panda, José y me busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gustan que manda. Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda. Suéltame, manda mi mano hasta que te mande a buscar con la espalda. De paseo por la Bahama, se te ve la cara que mama. El hotel le chingamos en los puertos bastante, por eso que pido dos camas. Salen para la disco, no ganan ni comprando black y botella bucanan. Son 15,000 en semana, que meto en el banco en la cuenta de mi hermana. Vamos a cagar la madre del diablo. La madre del diablo. La madre del diablo, loco. Bellango. Anuel. Yo siempre estoy con el toque en cartero y a Panda lo vamos a poner a llorar. Panda, Panda, Panda. Los federales ya saben que Anuel va a montarse, que Anuel no lo manda. Esto es la boca con toda la banda y la guitarra nunca se nos tranca. Yo te voy a matar hermanos, y te voy a robar debajo de la sabana blanca. Hermanos míos, sean bienvenidos, hermanos míos, una nueva noche aquí en el stream del Buticito, hermano. A ver, levante, comenta aún la gente que no ha cachado. No, hermanito, gente, ayer casi me tiran desde el puente Chilina, gente. Iba a salir en las noticias, gente, iba a ser viral, hermanos. Ha sido un año nuevo, ha sido un año nuevo, diré, ha sido un San Valentín tan triste, gente, que a la firme la he pasado masturbándome toda la noche. Hermanos, hoy día tenemos un patrocinio, hermano. Y no estoy hablando de McDonald's, porque McDonald's ni cagando, hermanos. Hoy, hermanos, vamos a tomar nuestra rica creatina. Tu marido, Belcast. Tu marido la creatina para estar tuneados, hermano. Toca nuestra creatina, hermanos. Por favor, quiero que todos los Jin Rat, hermano, tomen conmigo la poción de los dioses del Olimpo, hermano. Voy a traer mi creatina para tomarla, para empezar el streaming. Mucho directo apaga, no más. Por tomar creatina no se me para la pichona. ¡Oye! Ay, tu marido becas. Ay, tu marido. ¿Qué fue? Estoy, acabo de prender. No, mierda. No jodas, mierda. No jodas. Ay, tu marido becas. Ay, tu marido becas. Hermanos, por favor, gente, ahí está el Rufito. Rufito, hermano, saluda a la gente, a la G. Saluda, Rufo. Ven, ven, ven. Rufito. Porque estoy ven. Solito. No hay nadie. Hermano, aquí Rufito. Está sentadita. Ay, no ay, ay. Una echadita. De mí ya se ha ay, 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 ay. Ay, 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 ese ver, Rufo, ay, ay, ay. Es un nuevo Getron. Es el Rufo. Buenas noches, Guti. Una paradita. Eres una joven promesa del fútbol peruano. ¿Qué opinas acerca de la situación actual de Paolo Guerrero? Pucha, hermano, la situación actual de Paolo Guerrero, hermanos. Paolo Guerrero está haciendo lo que haría un viejo gallo, hermanito. Lo que haría, hermanito, lo que haría todo el mundo, hermano. Creo que quiere zafar de un equipo, ¿no? De acá para irse a jugar. ¡Ah! ¿Quién? ¿Qué chucha quieres? ¿Qué quieres? Estoy tomando mi creatina. ¿Qué chucha quieres? No sé quién tiene más cara de perro, el Rufio y King con cara de pongo. No, mierda, sal, ponte pantalón si vas a estar. No, pero no me por estar en boxeo, no. Mierda, se marca tu huevito ahí, pero encima que te vas a estar tocándote tu huevo para que se te excite. ¿Cómo sabes?
Al toque, mira, ponte algo decente. No, me van a banear, güey. Ponte algo decente, mira, hermano. Por eso la llave te dejó, pe. Oye, sácale la mierda, Martiao. No. No. Por eso la Camila es tremenda. Pues no vas a romper la puerta, mierda. Yanecita, vuelve a los brazos que te amaron, vuelve. Es esa chita, gente, puta, que uno le da confianza, así son, pe. Eso es lo que pasa, hermano, cuando abres tu orfanato, pe, ya. Por favor, gente que quiera adoptar, gentita, por favor, nos estamos quedando sin fondos. Porque se más traga. Hermanos, por favor, pónganme la música de nuestro marido Becas. Ay, mi marido Becas. Ay, mi marido Becas. A ver, me están llamando, gente, me están llamando de otro país. Siempre buenos días, buenas noches, oficina para especiales, por especial, me llama esta línea especial. Oh, bonito, voy a entrar al grupo de la Butifarda. ¿Qué? Entra al grupo de la Butifarda, hay una fotito nueva tuya. Entro al grupo de la Butifarda, acaban de sacar la foto calato que me tomó. No, se filtró. A ver, no. No, por favor. ¿En qué parte de la Butifarda? Casi tiene 1000 likes esta foto. Ah, en el grupo de la Butifarda de FB. Sí, ahí está. Ah, su madre, mi gastritis cada vez empeorando. Ya estoy harto ya de tener gastritis, ya estoy harto ya. Un doctor, por favor. A ver, Butifarda. A ver, Butifarda. Gente, somos 79,000 miembros de la Butifarda. Ha subido 9,000 miembros desde que volví a abrir el grupo. Pero puro degenerado que sube, no, por. ¿Qué han subido en la Butifarda? A ver, dime. ¿Qué hay? Están subiendo huevadas. ¿De qué me estás hablando? ¡Habla, pechibolo! Hay una fotita, tuya. Una fotito mía. Eductaste y hasta acá llegó el olor. Gentita, acaban de sacar el pack. Acaban de sacar el pack, hermanito, de un influencer. No. Nami, no. Nami, tú, no. Hermanos, este brothercito de repente está hablando de esta foto, hermano, del multiverso. Este brother que me dice que mira una foto y encima ni siquiera me manda el link, este huevonazo. Ay, mi marido Becas. Ay, mi marido Becas. Hermanos míos, deleítense con esta foto, hermano. Han mandado este edit. Estoy buscando al creador de esta foto. Estoy buscando al editor, al responsable de esta obra de arte, hermano. Porque mire esa edición. Mano, ya te voy jodiendo mucho. Confirma cuando hagas el envío, pero vaya, falta poco para que inicien las clases de la UE. No, hermano, ya lo envié, ¿verdad? Cuando no, mira. Tanto estoy hablando jalándome la con tu jeta PTMR. No, mira. Ya te tengo buenas noticias. Mira. Ya envié el play, ya va a salir el video. Soy yo, Pedro. Señor Víctor Larco Herrera. Señor, usted que vive en Trujillo. La Libertad. No. Con el DN. Hermano, tranquilo que ya hemos enviado tu play. Ya va a salir el video, gente. Atentos al canal de YouTube porque ya sale el video del regalo de la play. Ya ves, no solo te digo para que sepas que ya lo envié el play, te va a estar llegando de acá dos, tres días, lo que tenga que demorar, que caiga a la puerta de tu casa con una foto de mi tula. Habla PS Bembón, no que media 2000, que fue muchísimo, te gusto, eso que pasa por tomar creatividad. Bueno, buenas noches, estamos en vivo aquí con el ganador de mejor torneo de Dota, Buticito. ¿Qué tal? Muy buenas noches, la verdad es que no sé de qué programa me están llamando, pero ¿qué he ganado? ¿Qué tal? Estamos llamando del Canal 4, estamos en vivo en América Noticias Central. Le llamamos porque le queremos entrevistar, señor Guti. No, Carlonchito, eres tú, hermano. Soy tu fan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal tu premiación? Coméntame un poco. Ahí, los dibujos, que se rayaron con los votos. La mafia. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo tomó tu familia? ¿Qué te dijo? Coméntame. No me dijeron nada, me dijeron que no lo merecía. ¡Ay, Buti!
Luisito, coméntame, ¿te dieron en efectivo algo de dinero? Ah, sí, me gané nada. Hate me gané. Ok, coméntanos, ¿cuándo estarías regresando aquí a Lima para poder invitarte al Canal 4? Cuando me pagues el avión, cuando me mides un formulario con avión Airbnb, más nada, más yate, más todo incluido. Ok, bien, no hay problema, señor Gutisito. Nos vamos a contactar con su manager y le vamos a invitar al Canal 4. Queremos hacer una entrevista, queremos invitarle acá. Y también quiero que me lleves al restaurante Maicelo. Claro, también. Escucha, y también quiero que le... Y también quiero que le digas a Peluchino es un cabrón. Oye, oh, Rufo, suave, mano. Muy bien, señor Gutisito. Eso sería todo en esta parte. Le deseamos un éxito allá en Arequipa y un fuerte abrazo. Pero alguien quiere hablar con usted, señor Gutisito. Oye, Lebón, muestra el... ¿Quién quiere hablar? Estoy apretando la paloma y ya casi sale el cuateo. ¿Qué? Ahí le voy a pasar, un momentito. A ver. Hola, Guti, ¿cómo estás? Osito yo, mi hermano, ahora está trabajando en la tele. Puta, se fue la señal por suerte, gente. Bueno, hermanos, por favor, quiero que me pongan la canción de tu marido Belcaz. La canción... Buticito la flaca de mi amigo me acepto, pero mi amigo no sabe qué hago. Mi buticito lindo pesoso. Hermanito... Mano, deja de... No seas así, mira. Si esa flaquita le gusta a tu brother de ar demasiado, hazte a un lado, hermano. Y deja, no seas cabrón. Las mujeres, hay muchas mujeres en el planeta. Pero, hermanito, solo hay un amigo. Así que, hermanito, no seas cabrón con tu causa, concho de suma. Y si estás arrecho, métete un pajazo, huevón. A ver, vamos a poner música de mi marido Belcast. A ver. Hoy, Luisito, Víctor Rafa Herrera es un hospital psiquiátrico de Lima. Le pasa por la rey a los ojos. Belcaz, eres mi marido. Eres mi marido, Belcaz. Hermanos, vamos a proceder para empezar el directo, hermano. Bienvenidos a todos los que se están uniendo al directo. Más nada, vamos a hacer tomar la creatina. Oye, Guti, báñate que tienes carca en el brazo. ¿Cómo que carca en el brazo? Es mi tatuaje, hermano. Es mi tatuaje. ¿Cómo que carca? Bueno, gentita. Un scope, yo estoy ya cerca de pesar 70 kilos, hermano. Siguiendo los tips de mi marido Belcaz. Como peso casi 70 kilos, hermano, vamos a meterle 6 gramitos de prote, hermano, porque hasta que no llegue a los 70, diré de creatina. Ahí está. Más nada, lo básico. Listo. Manaco. Oye, Guti, ¿para cuando va a estar llegando para estar pendiente o me vas a enviar un mensaje confirmado? ¡Oye, chivolo de mierda! ¡Ya te he dicho que ya te envié hoy día, hermano! Te un poco más y te doxeo, hermano. Estás de su madre, hermanito. Espera que te lleguen 2 días, ellos van a ir a tu barrio. Yo no los llamo, yo no conozco al piloto, hermano. A ver. Agua. Mikecrasi-Bajoseta es un nuevo jetón, gran puta. Mikecrasi, hermanito, bienvenido, jetón. Es nuevo, si un saludito puede, che. Claro que sí, hermanito. Por eso, acá los... ¿cómo te gusta adentro o afuera? A mí me gusta afuera, afuera en la espalda, me gusta ahí. A ver, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Oye, muchas gracias por suscribirte, hermano. Bienvenido, Ángelo. Bienvenido, Ángelo. Bienvenido la resurrección de Carjetete, hermano. Gracias por suscribirte, Mike Crazy, hermano. Muchas gracias a la gente que está volviéndose jetones. La gente exitosa que se está suscribiendo.
Huevón solo responde que no sabes qué te pasa o el respeto no reservo haberte faltado al respeto, huevón. Eso. ¿Qué? ¿En qué momento yo te he faltado el respeto hoy, chivolo huevón? Hermanos, listo. La creatina que se disuelva. Es una buena creatina cuando ves que se disuelve tranquilamente, hermanito. De la máxima calidad posible. Marca Belcas. Ahora, vitamina C, hermano, para que no nos dé la gripe, porque está haciendo frío en Arequipa. Señor guión bajo Fantasy 1 es un nuevo objeto. Vitamina C. Me la trajo mi mamá hoy día. La he visto después de 3-4 semanas a mi mamá. Mañana. De mí ya se han burlado. Lucio guión bajo Mendoza es un nuevo objeto. Vitamina C. ¡Hoy, bienvenido, Lucio! ¿Le has estado quemando las patas al diablo o te exijan tu creatina, Buticito? Que se disuelva. ¿Buti, te molesta que me apreté la gamba pidiendo tu hermosa bendita? No digan eso, mis chamos, no digan eso, hermanitos. Hermanos, hoy día tenemos... Tus labios se ven jugosos, da ganas de hacer un pajazo. Oye, gente, no sean pervertidos. Hoy día... Parece agua de mi palo. Hermanito, esto es creatina, hermanito. Mi creatina con mi vitamina C para no enfermarme. Más nylon. Para que me dé las energías, hermano. Estamos con la testosterona elevada, hermano. Me estoy matando a pajazos, hermano. Ayer me tiré 4 pajazos. Vamos a calmarlo. Así que disuelva la pastilla. Eso, hermanito. Eso, mi ahorita. Ay. Espera, Buti, le voy a echar tu salsa especial para que no te duermas. Ahorita acabo. Hermanito, tranquilo. Más bien... Esa mezcla Michigan. Michigan, hermanito. La bolsa con caca que me pediste, hermanito. Esa que me... La de 15 so. Ya, hermanito, ya la envié también, ya. Oye, gentita, ya faltan 10 seguidores más y somos 95,000, gente. A los 100k se viene el extensible más nylon. Gente, quedó. Te voy a echar un poco más de agua. Más nylon. Pero agua helada, hermano. Agua helada, hermanito. Porque me está sudando la raja. Ay. Y listo, excelente. Listo, ahora nos tomamos toda la creatina. Hoy no es noche de patas. Irresponsable de mierda, como siempre, no cumples mierda. Y otra preguntita, mano, ¿ya le entregaste la Play, no? Sí, ya la entregamos. No creo que todavía siga en tu cuarto viviéndose, ¿no? Ya entregamos la Play, gente. Así que haces tu screen con las mamitas del jardín. Marito, ¿puedes enseñarme ese clito para terminar de bajar la leche? Buticito seco. ¡Ah! ¡Mi columna, gente! ¡Me estiré! ¡Ah! Era tomarlo con calma, no imaginando que era mi cumbuti. Gentita, no digan esas cosas, por favor. Buenas noches, gentita, se me perdió mi perro ya lento, así me buticito. Bueno, gente, tomamos toda la creativa, empecemos con el directo. Rufo, no seas choro. Hoy día, gente, vamos a reventar el pozo. Tenemos 1500 mangos. Si hoy día no revienta, no va a reventar nunca. Hoy día
estoy barbón. Hoy día estoy barbón. Al parecer la envió, pero no lo agrego, gente, porque aún no lo veo. Hermano, gusta, ya hoy día se ha enviado. No me hagas que te doxee. No me hagas que te doxee. Ya le enviamos, no me hagas que te doxee. Oye. Everybody do me. Hoy día, gentita, sinceramente estoy feliz porque imagínate que no te han pagado 2 meses. Hoy día me ha caído todo, mano, pero así, peco, puta, justo vi un TikTok, gente, esos TikToks de cadenas, así, de la suerte, son reales, weón. Hoy día he leído el primer capítulo, hermano, de Hábitos Atómicos, hermano. Hoy día estoy bien, como no tengo plata para... Bueno, en realidad no quiero gastar en un puto libro, estoy descargando el audiolibro, Hábitos Atómicos. Gente, me confirmas a que mamita de jardín te envió la play y buticito. Lo único que voy a decir, gente, de que el primer capítulo me ha cambiado la vida. Del magnífico, miedo, por ti le pongo ganas a la vida, por ti me esfuerzo cada día para algún día ser como tú. Te quiero, buticito, eres el más grande y mi inspiración. Pucha, qué lindo, puta, qué lindo. ¿Eres pasivo o activo? Hermanito, soy activo, te voy a cachar. Su creatina desde hace meses y no hay resultados o como es la nuez. Sí, hermano, la vida, la puta, Tony Rosado me ha cagado. Oye, muchas gracias, Jesús, hermanito. Te mando un fuerte. Te mando un besito, Johncito Torres, mi Johncito Torres, con Chasumare, weón, mi cachero, weón. Johncito Torres, mi cachero, weón. Oye, te reviento el poto. Gentita, hoy día vamos a meterle. Siempre traga monedas. Noches, mi querido. Traga monedas. ¿Podrías prestarme la ñata de Dobby para cortar mi pollito a la brasa? Besos entre los glúteos. Traga monedas. Hermanito, el Dobby ahora es un fuckboy, weón. No, gente. Hábitos Atómicos, primer capítulo. ¿Qué has aprendido? Del primer capítulo. El primer capítulo de Hábitos Atómicos. ¿Puedes venir a cacharme a Miraflores? Ya, concha su madre. Cuando esté en Lima te voy a hablar, concha. Y te voy a reventar el ano, pero te voy a cobrar 500 soles la reventada de poto. Huevonazo, y te voy a hacer la ley del pescado sin cabeza, te voy a poner ahí una bolsa. Una bolsa ahí te tapa la cabeza. Gente, el primer capítulo de Hábitos Atómicos me ha cambiado la vida. Y yo voy a leer todos los días un capítulo. ¡Ah! Gentiza pida el sorteo de plata al Bembo, le cayeron 20 Kelvin soles. Gente, no es cierto eso. Me ha caído 70 Kelvin. Pero 700 son, gente. Gente, Buticito, te mando todas las vibras para que ganes en tus apuestas y así sale sorteo para los viewers. Si tú ganas, nosotros también ganamos, bebé. Tú sabes, hermano, tú sabes. ¿Cuándo no he sorteado? Cuando yo he ganado. Cuando he ganado, he sorteado 1000 soles. Haces que me cague de risa. Espero que alguna vez hagas una reu de jetones en Lima, Buticito, mi querido Buticito. No, gente, se viene la inauguración de la Volcano House. Voy a invertir 10k de soles en un evento. Buticito, espero que lleve full venecas. Para que me dejes el potito como boca de mandril. Oye. Sí, sí, oye. Sí, 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 te amo, Buticito. Yo también te amo, Jesus, hermanito. Te mando. Te voy a dejar ese poto, hermanito. Te lo voy a dejar, hermano. Hermano, te lo voy a dejar como planta carnívora, así. Para que así. Hermano, les voy a. Como hoy día recién he empezado a leer lo de los Hábitos Atómicos, el primer capítulo ya lo leí. Son como que... Les voy a dar mi enseñanza, lo que he aprendido, para que ustedes ya no tengan que leerlo. Y darles la clave de la vida. La clave... Todos tiki tiki para que nuestro héroe reviente el pozo. Vamos, gente. Tiki 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 tiki. Gentita, el primer capítulo... Oye, gracias, Milloncito Torres, hermanito. Hoy día vamos a ganar 10k y voy a sortear 2k. Gente, el primer capítulo trata... ¡Oye, pe! ¡Puta madre! No sabes cuánto quiero reventarte ese potito. Quiero hacerte soplar y dejar ese potito chorreando de mi lechita. ¿O qué? Hermanito, muchas gracias. Muchas gracias. La resurrección de Yertet. ¡Así se gana! ¿Por todo? ¿Por qué?
por la mente, por mi mentalidad. Todo, ¿sabes por qué? ¿Sabes de qué habla el primer capítulo de Atom de métodos atómicos? De nuestra mente. Todo está en nuestra mente. La ley de la atracción. Si tú... Un ejemplo para que lo entiendan. Cuando nosotros nos dormimos en la combi, ¿qué le decimos a nuestro cerebro? ¿Qué le decimos a nuestro subconsciente? El primer capítulo habla de nuestro subconsciente. Habla de... Nosotros hacemos nuestro subconsciente. Hacemos caso a nuestro subconsciente. Tenemos que entrenar nuestro subconsciente. ¿Cómo? Mira, ¿te acuerdas cuando estabas en la combi y tú decías, oye, concha de su madre, me voy a despertar justo en la esquina de en mi paradero y te quedas jato? Pusiste a tu subconsciente, la pusiste en una situación que, puta, que te levantaste, te despertaste justo cuando estabas a una cuadra de tu barrio. También... Cuando estás durmiendo te dices, puta de su madre, me voy a levantar a las 7 y has tomado. Y te despiertas. Todo está en nuestro subconsciente. El primer capítulo nos habla de que tenemos que entrenar nuestro subconsciente porque es la clave de todo. Es lo único que aprendí del primer capítulo, gente. ¿Y saben cómo comprobarlo? Hoy día... Cometí una locura. Les conté de que pasé triste en San Valentín y de que estaba rechazo. Con mi subconsciente hice que mi nepe... Cachame, hazme un hijo. Oye, este brothercito, si estás arrecho, hermano, contrólate, hermano. Ni siquiera son las 12, ya estás arrecho, hermano. Ay, ay, ay. Gentita, hoy día con mi subconsciente. Si visito a mi familia en MF, gustaría poner en una posición a tu subconsciente. Gente, ya les di el primer capítulo. Mañana estoy emocionado de escuchar el segundo capítulo, pero dice tengo que estudiarlo. Pero hoy día, hermanos, hoy día dije, con mi subconsciente voy a hacer que mi tulas se me pare. Y estaba súper sereno, esperé el momento más sereno. Un momento en el que no estás pensando en nada sexual. Un momento en que dices, ni cagando se me va a parar. Y la cosa es de que estaba ahí. Y con mi subconsciente, como que comencé a mandar señales a mi cuerpo de que bombeen sangre a mi cabezón. Y con chasumare de la nada, siento que mi cabecita cabezona, puta, comienza... Puta, inflamarse, weón. A eso me refiero con entrenar nuestro subconsciente. ¿Y por qué te digo esto? No para que hagas esas huevadas, yo experimenté. Te lo digo para que lo hagas en tus metas de la vida. Como por ejemplo, las cosas que quieres para tu futuro. Eso es lo que aprendí, gentita. Ese es uno de los libros que te recomiendan los millonarios. Subconsciente para terminar la carrera, ¿o acaso estás estudiando? Estoy en el capítulo 1. No me jodas, estoy en el capítulo. Cuando esté en el capítulo 6, ahí voy a, hermanito, retomar la carrera, que solo me faltan 7 cursos. Bueno, gentita, ya les di la clave. Mañana les vendré con el segundo capítulo. A ver, porque estoy emocionado. ¿O quieren que lo escuchemos juntos el segundo capítulo? ¡Tanta huevada! ¡Para que vean de lo que estoy hablando! ¡Porque esta es la clave del éxito! ¡Les estoy diciendo para que sean millonarios! No. No. Eso. Bueno, gentita, al parecer este Big Bang Bonanza no paga, hermanos. Le voy a meter estos últimos 50 tiros. Si no me paga, me abro. Yo quiero escuchar nuestros aplausos, mi amor. FAQ, 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 ya mira. FAQ, 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 ya mira, ¿qué dice? FAQ, 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 mira, oye, Jesus, 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 mira. Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus, hermano, mira, yo... Sí, sí, yo quiero cacharme a tu subconsciente como es la nuez cuando es tu evento para ponerte en cuatro. Quiero ver a huir a él labios de concha. Oye, gente, ¿qué está pasando, puta? ¿Se están volviendo trambollos? ¿Qué pasa? ¿Has ido a pescar? ¿O tienes miedo de meterte el anzuelo en la bemba? Hermanos, déjense de vainas, no, no, ¿qué pasa con la gente, no, hermano? Mucha trambollada, no, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué somos? ¿Somos hombrecitos? ¿A gente te trae maná? Oye, hermano, oye, Jesus, mira, tú que tienes una mente que tú eres muy expresivo a nivel secoidal, tú, hermanito, tu subconsciente solo piensa en sexo y sexo con hombres. Aprovecha eso, lo que dice Hábitos Atómicos es de que aproveches... Solo dice que hoy es jueves de terror. Quiero que aproveches ese talento que tienes para hablar huevadas cochinas y hagas un guión no por... Y se lo mandes a Incasex. ¿Quién sabe consigues un trabajo? A eso me refiero con que... con el primer capítulo de Hábitos Atómicos. Gentita. Hoy día también estamos para... Hoy día voy a probar el Coffee is Home, hermano. Un café... No me vengas con sonceras, muticito. Te voy a cachar hasta que quedes blanco, mi amorcito. No digas eso, hermanito, no. Tú me quieres cachar cuando estoy, cuando esté frío. Buticito, ¿cómo hago para tener esos labios bemberos? Mi plan me mando a volar porque no me gustan mis labios delgaditos pipipi. ¿Hay algún tip? ¿O tengo que volver a nacer? Cara triste. No, hay un tip que puedes hacer. Para que se te hinchen los labios y para que tengas los labios de Sasha Grey. Para que tengas unos labios pichuleros. ¡Ah! Hermano, hay un truco, te lo voy a enseñar ahorita. Necesito un saludito para el primer anito de John Derek que se hará el sábado 24. ¿Qué? Un saludito para el primer anito. Uy, saluditos para John Derek, hermano, el sábado 24, su cumpleaños. Buti, espero que la pase. ¿Prefieres una tula en la bemba o dos en el chino? ¿Qué he dicho? Buti, ¿prefieres una tula en la bemba o dos en el chino? Sinceramente, hermanito, no prefiero ninguna de esas dos. Prefiero a tu prima. No, es una broma, Gerardito, hermano. Te mando un abrazo, hermanito. Gracias por esos 10 bits. Súbame los bits a 20, hermano, que la gente está muy, muy, muy trabuco. Hermanos, ya estoy gastando efectivamente 150 soles, hermano, y no tengo ninguna ganancia. No sé si seguir... Y ya le he metido como 300 tiros o 200 tiros, gente, no me acuerdo. De repente me va a reventar el pozo. Le voy a subir de luquita a ver si me revienta el pozo. 50 soles, 50 respeta soles. El proceso, muchísimo. Gente, siempre respeten el proceso, más nylon. Voy a tomar esta cosa, que es un café azul. Pero bonito el saludo, pues, muchísimo lindo para John Derek. Quiero mandar un saludo a John Derek, hermano lindo. Acá te mando un fuerte abrazo, el muchísimo. Espero que la pases de hola, concha, su madre, tu cumpleaños. Te mando un beso al culo. De sacar a pasear a mi mamita. Gente, saquen a pasear a sus mamitas queridas. Sí, gente, bueno. Hoy día, por ejemplo, la vi de tiempos a mi viejita. Y mi viejita, yo le mando sus fichitas a mi viejita, ¿no? Puta, cada semanita le mando su dinerito, ¿no? Y mi viejita hoy día me rompió el corazón, me hizo llorar, weón. Me dijo, hijito, yo no quiero que me mandes dinero, yo quiero que vayas a visitarme. Puta, y tiene razón, debo de ir a visitar más a mi mamá. Así que, gentita, creo que se viene un IRL yendo a almorzar con la viejita para entrevistar a la viejita, ¿sí o no? Lo justo, gentita. Así que podría ser una cena romántica con mi viejita. Está así, está ya. En un restaurante ficho para paltear, pe, porque puta, yo no sé comer así elegante, pe. Oye, gente. ¡Oye, mi plata! ¡Mi plata! No, zafo, zafo. 3, 2. Se te acaba de ocurrir la mejor idea del mes, Buti. Sí, gentita, esa ha sido una de las ideas más... ¡Bien! ¡Bonticito! ¡Bien! Sigue en ese juego, Buti, ya lo probé, que su mono es igual en serio, jefe, ya lo probé. ¡Bien! Buticito, ¿con quién pasaste esa mierda? ¿Qué estás haciendo con mi perro? Alimentando, depende de distraer. Me parece muy bien. O sea, su comida está por la hueva ya. ¿Qué le das? ¿Te gustaría comer los chacos todos los días? ¡Tápate la pinga, mierda! ¡Madre, vas a ser bañado!
Me van a bañar, me creo que está viendo ese tuchicito de mierda. Se le echa whisky en la boca. Es típico. No mierda, déjame trabajar. Bueno, internet, no mierda, ¿por qué? ¿Qué va a cortar ese? ¿Quién va a cortar? ¿Quién ha dicho? El guachino. No, sí. O sea, que va a cortar luz a la una. No, corte internet. No hay luz. Porque dice que va a aparecer no. Pero ya estás ganando. ¡Huevonazo! Estoy perdiendo, mierda, no me jodas. ¿Pero estás ganando? Estoy perdiendo. ¿Dos Guti, sabes qué? Gentita, el esquizofrénico dice que va a haber corte, que el guachimán le ha dicho corte de luz a la una de la mañana. Así que gente, no miren las noticias porque me voy a echar con guachimán. Puta madre. Tanto 24-bajo dejo bien cocinado al macaco. Muchas... Guti, puedes saludar a Cito y a Clever y decirles que dejen de ser bros. Uy, muchas gracias, Santo, por eso sí, misa. Sí me gusta, de a 100. Es un proceso. ¿Qué chucha me das 10 soles? ¡De a 100! Te mando un fuerte abrazo, Anto. Te mando un abrazo para Cito y para Clever. Cito, Clever, les mando un fuerte abrazo a aquel Guticito desde las favelas de la Volcano. Más nada, más nada. ¿Qué me he dicho? IRL 1 versus 1 con el guachimán. Hermanos, hoy día tenemos un café. Espérate. Café azul. ¿Qué es? Se trata... Ya, esto. Justo tengo esto. Ah. Un sorbo de color azul que debe sentir tanto sabor como en totalidad de propiedades de... Ah, espirulina. Eso es lo que quería buscar. ¿Qué es la espirulina? ¿Qué es y para qué sirve la espirulina? Como suplemento dietético, la espirulina es empleada en programas dietéticos para bajar de peso o en casos de desnutrición, o sea, de desnutrición, estreñimiento, gastritis, colesterol alto, úlceras, de tracto gastrointestinal, maná. La espirulina, tu marido... Contiene abundantes proteínas, aminoácidos, vitaminas, oye, ácido graso, esencialmente. Oye, baile, Buticito, métete tu baile del pirulino, puede ser, Buticito, porfa. Procede, baile del pirulino, hermano. Hasta que hace tiempo que no escucho esa canción, tomando mi espirulina porque soy fit. A ver, más Nike. Trabucada la puta madre. Vamos a calmarlo. Mucha tramboyada. Hermanos, la espirulina está más o menos. No sabe a agua con leche. ¡Ay, ay, ay! Miquetelis es un nuevo objeto, Guti, un 4K, eres votado. No, hermanito, acá nadie es votado, hermano. Acá solo la basura se vota. 4K navideña. Bueno, 4K TikTok. Rimantu es un nuevo objeto, Guti, un baile.
bailecito bien saludó. Yo iba a grabar, pero baja calidad. Y ella me dijo que no da. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Estar fumando y tragando basura. ¡Ah! Oh no, qué bonito. Pero baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le iba a grabar, pero baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. ¿O qué fue? ¡Ah! ¡Mi ídolo, Kuno! ¡Sí! ¡Te quiero! Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Mándalo. Hermano, te quiero mandar un fuerte abrazo, Jack Sixco, hermanito. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, hermano. La verdad es que sí, tienes mucha razón. No tengo disciplina y por eso estoy escuchando un audiolibro de hábitos atómicos para cambiar mi mentalidad. Hoy día es el día 1 y hoy día estoy empezando con el pie derecho, my friend. Vamos a seguir metiéndole gente. Ahora le estoy subiendo a 2 lucas porque tengo la esperanza de que, como no me ha pagado con 80 céntimos, no me ha pagado con luca, me imagino que me pagará con 2 lucas y me va a reventar el pozo. Así que hay que arriesgar 50 soles. Hay que arriesgar 50 mangos. No. Hay un brodercito ahí que me ha dicho que le ha reventado el pozo este juego. ¡Pero por favor! ¿Nada? ¿Nada? Siempre buticito. Recuerda lo que lo hizo el arca en un día mi buticito. ¿Nada? Nada, hermanos. ¿No está funcionando el bug? Buticito, en vez de escuchar ese audiolibro para cambiar su perspectiva, mejor termina la universidad de Otecacho. Es que, gente, en estos momentos, en marzo ya voy a retomar las clases, pero en estos momentos mis empresas, hermano, yo soy como el Chocas, hermano, tengo una empresa, hermano, solo que no me gusta hablar de eso porque después me van a secuestrar, pe, por lavado de activos, pe. ¡No! Oye, muchas gracias, Rosa. Qué lindo. 4K, 4K, 4K. Te doy tu VIP, te doy tu VIP. 8 meses se merece un VIP. Rosa, VIP. Sí, tengo que terminar. De ley, John Cena. VIP. Rosa, listo, ya te di tu VIP. Muchas gracias por 8 meses de suscriptora, qué chévere. Ay, ay, ay. Acá, derecha. 16 soles, a nada. Hoy no sale el bono, hermano, y si le subo. Le subo. ¿Cuál es tu empresa si en tu ficha C4 no figura ninguna empresa? Más bien sales rojo y foco por buticito. No. No le cuentes a la gente, no. Ya, ya. Esa gente cree que la universidad no es solo. Lo que importa es ser inteligente en la vida como tu buticito. A mí me falta tesis para graduar, pero lo dejo. Quiero tener muchas empresas como tú y un carro como el tuyo. La verdad es muy bonita tu calle. Muchas gracias, hermano. Gentita, yo tengo una cañita, puta, que... Puta, yo, es uno de mis más grandes orgullos, pues, gente. Gentita, la mano del bug lo hizo de nuevo. Hola, buticito lindo, magnífica tu ego, la leyenda, saluditos. Creas y tal vez arreglado en el tomo. Gente, pido, por favor, concentración. Después de que me baleaste por una semana, estuve pensando cómo acabar contigo. Me convertiste en lo que cure destruir, o sea, un dibujito más. Desde hoy me declaro chavo de la vecindad del buticito. Sí, sí, sí. ¡Acá Satán, pero si! ¡Acá Satán, Rosa, hermano! Rosa 01, Geraldejo, bien cocinado al macaco. Gracias por el buticito, tiki, tiki, tiki. Oye, gracias, Rosita. Qué linda la Rosa.
¿Estás soltera? ¡Oye! Muchas gracias, Rosita. Qué linda, concha su madre. A casa tal, hermano. Vuélvete un dibujito, hermanito. Los dibujitos son mis amigos, ¿verdad? A mi lado, no habrá problemas hoy. De mí ya se han burlado. Bono de 200 soles. Tu marido, el bono de 200 soles. Los pescadores son pingones. Digan lo que digan, tenemos ceviche gracias a estas personas que pescan. Agradezco a todos los pescadores del Perú, a cada uno de ellos. ¡Gracias por ponerme un plato de ceviche en la mesa! ¡Gracias! ¡Pasan el arroz de mariscos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Solo uno más! ¡Por favor! ¡Andete a la mierda! Puta gentita, no reventó el pozo. No reventó. Nos vamos o seguimos reventando. Al duende maldito para que de la olla de oro. Y así puedes sortear más Play 5 para tu comunidad, ¿sí? Pucha, cuánto me gustaría sortearles, hermanito, un yate, weón. Pero puta que estoy misio, pe. Gentita, suscríbanse, hermano, porque se viene el sorteo de una Switch. Voy a sortear una Switch, gente, así que se viene su cal, más los dos códigos de 10 soles cada código. Te vas a llevar 20 soles, sí o sí. Y participas de una Switch, hermano. ¿Entre cuántas puntas? 250 pesos, que estamos 250 pesos. Compra el bono y luego zafa. No, es que no para el bono. Creo que voy a comprar bonos, papi. No, no me van a comprar bono, weón. No me gusta ya comprar bonos, gente. Budicito y a tu tortonador. Y colaboracho de 7 meses no le vas a dar su bipsito. Ya, está bien, Manuelito. Claro que sí, Manuelito. ¿Cómo no te voy a dar tu VIP, Manuelito? Ya te voy a dar tu VIP. Gentita, el canal está sin mods. Creo que hay un mod o dos, no sé. Incluido el deck. Buticito, me suscribí. ¿Cuándo vamos a hacer la contratación? No, voy a volver la Gampi por cabonazo. Oh, no seas así, pellizos, hermanito. Ya te he dicho. Hábitos atómicos. Convierte esa mentalidad arriola en arte. Dibuja, expresa tu mente en un papel, o exprésalo en letras, o saca una canción. Tu mente enferma, degenerada, que está invadida de pensamientos sexuales, únelo con un beat y saca la música. Te apuesto que te iría bien en el reggaetón. A ver, vamos a calmarlo. Muchísimas gracias a Manolito por suscribirse nuevamente. Gracias a Alexander. Gracias Luis Villa por los 10 beats. Gracias Jonathan por los 10 bits, gracias Gerardo 10 por los 10 bits, gracias Buticino, Luis Villa por los 10 bits, gracias Pablito el Narco. Cuando jugabas giradas de 4 o 6 soles y te daba bolo a cada rato, te sacaste. Tres mangos le voy a meter. Con Kelvin guión bajo pecadejo bien cocinado al macaco, Mano confirma eso de los mods pes para darle sus subnotriquetes. Oye, muchas gracias, Johncito Kelvin. Sí, hermano, es que ha habido varios mods que literal no estaban activos y ni los conocí, así que tuve que sacarlo. Amor, para iniciar de nuevo.
7 suscripciones me merezco una VIP. Muchas gracias, Valedo. Ah, sí, sí, te voy a dar tu VIP. Oye, Johncito. Todo se pone hot, no hay quien la pare. Ella es la sensación en la pista de baile. Ella es la reina. El voz Guti, Guti. Tú me vuelves loco con tu movimiento. Baby, yo me sofoco, Guti, Guti. Dame un poco más, quiero sentir tu fuego. Baby, hasta el amanecer. Buticito, ¿me puede decir los beneficios del sur? Sí, 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 sí. ¿Base de reggaetón para improvisar? Pista para improvisar, rap, reggaetón urbano. Y hermano, mira, ¿sabes qué vas a hacer, Jesús? Vas a entrar a este video y todas las cosas degeneradas que tienes en la cabeza las vas a combinar con este flow. Por ejemplo, yo voy a intentarlo. Vamos a ver si tengo talento, men. Yo te agarro hasta el piso, berraquita, hermana. Estamos aquí, no me importa que... ¡Qué chucha! ¡Oye, qué mierda! ¡Oye! ¡Oye! No, yo no sirvo para eso. Yo le meto más a la improvisación, así. Puta, en el reggaetón, no, mano, no. ¡Qué asco, weón! No le meto. A ver, hermanos, le voy a meter 4 tiros de 3 soles a ver si revienta el pozo, a ver si hay fe. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con 3 soles, 40 soles, excelente. Excelente, pero esto solo pasa una vez en la vida, hermano. Vamos a ver. Creo que sí quiere pagar. Ay, ay, ay. Oye, Buticito, sigues con tus huevadas y te voy a dejar con las tazas como semáforo en rojo. Mándame beso, amor. Uy, en el teléfono. Todos los días saca como doble MN y nada cruzado. Ya, ya, te voy a dar VIP, bro. Patito voy, la verdad. Pensé que eras VIP. ¿Quién está triste? Buticito, ¿a qué edad comenzaste a hacer stream y cuánto tiempo llevas haciendo stream? Yo ya voy a cumplir... Voy haciendo stream como 3 años y... 3 años y 5 meses, y depes. 3 años y 5 meses, pero acá en Twitch estoy... 6 meses. Medio año estoy acá en Twitch. Pero yo ya vengo ya de Facebook. En Facebook estuve como 2 años y medio estuve en Facebook. Solo en esas, de esas dos plataformas estuve streameando, mis chamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, hermano! Ya quiere, ya, ya quiere. Ya quiere, ya. Ah, Valedo, gente, ese Valedo 5124 es el que se ganó el Playpes. Es el que se ganó el Playpes, mi Charlies. Ahí está, ya te di tu bebito lindo, de mi Perú lindo. De todas las favelas de Portobelo, de todas las favelas del Callao. Vamos, rey, tú puedes, explota el pozo. Porque mientras Buticito, ya llevas 4 años en el streaming, 4 años de vacancia, 4 años que no terminas tu carrera, que dirán las amigas del jardín. No, pero hermano, no han sido 4 años de que he estado de vago, hermano. En 4 años, puta, mira, me he comprado 2 cañitas, tengo unos ahorros, ahora se viene mi depa. No es como que en esos 4 años he estado, puta, vagueando, pero hermano. Puta, he cruzado 2 continentes, he conocido 3 países. No es que he estado pe vagueando, pe, no seas loco, pe. No estaba así. Yo tengo ahí unos negocios, pe, puta que. Tú sabes de qué, hermano. Ya, les voy a contar mis negocios. Vendo helicópteros. Gentita, no piensen, pe, que soy un vago. Yo también soy consciente. No piensen que soy especial, ¿no? Y que, puta, despilfarro así la plata. No, no piensen, weón. ¿Yo qué les he dicho? Seccionen su dinero. Secciónenlo. Secciónenlo. Metan el rojo. En el amor más bien estoy cagado, man. Respeten el proceso, coman fruta. ¿Tu sitio te sientes orgulloso de lo que lograste? Sí, sí me siento orgulloso de lo que lograste. Pero si yo pienso que no eres consciente, eres un vago y gastas tu plata en huevadas. Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Por ejemplo, en el año 2022... Buticito, invierte tu dinero en cosas productivas. Sí, sí. Saca de provecho y deja de gastar en trabucos. Sí, yo ya les he dicho. Ya voy a dejar de gastar en trabucos. Voy a dejar de gastar... Pero, gente, sinceramente... ¿Qué me había preguntado ese, verdad? Ah, en el 2022... no sé si ustedes eran conscientes de que en una plataforma azul había contratos, gente, contratos, que incluso varios streamers de acá se fueron a esa plataforma por el tema de que te daban contratos y cosas así, hermano. Ya, pues yo chapé un contrato decente, hermano, que puta, eso hizo que me tome años sabático de mi carrera que estaba estudiando, hermano, porque quería sacarle el máximo provecho, hermano, y así, pues, ahorré mis fichitas, ¿no? Así, pero, ¿no? Gente, tú sabes, hermano, ¿no? Ya deben haber escuchado ustedes sobre ese tema, ya. Es como, por ejemplo, acá he visto, yo veo en TikTok que, por ejemplo, hay otras plataformas que se quieren jalar de acá los tops. Por ejemplo, yo soy una basura al lado de los tops. A los tops, hermano, y les ofrecen así contratos, uf, hermano, que... Millonarios, prácticamente. Así pasó hace tiempo y yo pude chapar un contrato decente, no un contrato bueno, ¿no? Pero qué pasó también de que yo entré en mi locura, pues, ¿se acuerdan que yo le metía al casino 2,000 soles, 2,500 lucas le metía? A veces ganábamos, otras veces perdíamos, pero me loqueaba, pero y ahora estoy más tranqui, le metía mis, ¿se acuerdan, gente, que apostaba en los Dotas 800 soles? Me loqueaba, man. Ahí deja sí. De gastar dinero a lo tonto, por ejemplo, comprarle un celular a una flaca, llevarla de viaje y muchas cosas más, Buticito. No, que no. Creo que pienses así. No, gente, no piensen y eso, gente. De espectadores que varios streamers con 2,000,000 de seguidores. Dice mi bemón, pero tienes la media de espectadores. Ah, puta, puede ser, no sé, pero. Pero no pagan por espectadores, gente. ¿Sabes acá qué te pagan? ¿Por qué te pagan? Por nada. A Casatán te ha bien cocinado al macaco. Hola, Buti, estoy triste porque mi flaquita me dejó y pase este 14 de febrero solo. Tuvimos una relación de 3 años y la verdad es que sí me choco que lo nuestro ha acabado definitivamente. Ahora no sé qué hacer, Buticito, no sé cómo sanar estas heridas. ¿Algún consejo, Buticito? Hoy muchas gracias a Casatán por los 100 bis. Hermano, estás triste porque tu flaquita te dejó y pasaste el 14 de febrero solo. Tuvimos una relación de 3 años y la verdad que sí me chocó que lo nuestro haya acabado definitivamente. Ahora, no sé qué hacer, Buti, concha su madre. Quiero sanar estas heridas. Pucha, hermano, yo no te puedo dar consejos en el amor porque en el amor estoy cagado. En una velada... Claro que sí, hermanito. Claro que participaría en una velada, hermano. Normal. Claro que lo haría. Pucha, hermano. Solo decirte de que... ¡Mamá! No. Busito algunas palabras para esa gentita que comienza en el mundo del stream. Pucha, tengo las palabras perfectas. Como tú, pero no tengo motivación, algún consejo y respeta el proceso de la... Ya, espérate, a ver. No les hagas caso, mi estimado carita de perro de tu trío. Entre la gente están los sufridos que apenas van a sus cabinas a meter odio. Tú como estrellamer lograste muchas cosas, pero solo hay algo que falta. La Yane. Gente, ya no quiero que mencionen a la real, la Yane. ¡Ya no quiero! Dicho, Buticito, quiero verte pedir con la real, Buticito. Diosito, si me das el bono en las 10 siguientes tiradas, eso significa de que estás, me vas a bendecir en esta semana. Uno. ¿Con quién te gustaría sacarte la MR de una velada? Así sincero, ¿quién te cae mal? Tres. O no digas el nombre de una mujer. Cuatro. Espérate. Paga bien, paga más o menos, 5, 6, 7, 8. ¡Dios! ¿Estás enojado conmigo? ¡Dios! Me acaba de decir de que no está molesto. Solo
está un poco triste porque no he bendecido el streaming. Pucha, a ver, ¿qué me dice? A ver, es que gente, a veces las donaciones van muy rápido, hermano. Ahora voy a contestar, a ver. A ver, ¿qué dice? Buti, quiero ser fit como tú, pero no tengo motivación. ¿Algún consejo? Respeta el proceso, pelado. Alexander052812. Muchas gracias por 10 bits. Pucha, hermano, yo no soy fit, weón. Yo estoy cagado, soy un flacucho. Tengo brazo de 35. Yo no puedo seguir en TikTok a tu marido Moisés. Yo tengo que seguir a mi marido Belcaz. Ay, ay, mi marido Belcaz. Ay, mi... ¿Quién? ¿Qué chucha dices? ¿Acaso he dicho que tu vieja está soltera? ¿Qué chucha hablas? Dios te anda diciendo, Yarecita. ¿Qué chucha hablas? ¿Cómo que la rosa? Mi vieja, huevón. ¿Rosita era tu mamá? Sí, como que... ¿Has visto? Hermanito, yo solo he agradecido que me ha donado. ¿Y por qué le he dicho que está soltera? ¿Porque acaso sé que era tu mamá? O sea, tú me... yo te he dicho ayer mierda. Creo que tú no me has dicho nada, huevón. Solo me han, se han suscrito, me han dado unos bits y yo le he dicho muchas gracias a Rosita Lee. ¿Y por qué? ¿Y acá? ¿Y en qué momento me he metido con tu viejita? ¿Qué está pasando? Oye, respeta, respeta a mi vieja. Respeta a tu nuevo viejo, mierda. ¡Sube el arma alto! ¡Sube el arma alto! ¡No, no, no, mierda! ¡Dame un hit! ¡O si lo haces! ¡Oye, ganaste 140, cancelan! ¿De cuánto le has dado? ¿De 14? Sí. Ganaste 140. Puta, en vez de cagarte, gracias, te ayudé. Gracias a qué, al diosito que me puta, ha o sea, en vez de cagarte, te ayudé. Ya te, cállate, chibolo de mierda. Sube 10, sube 10. Dale 10 tiros de 10. Dale 10 de 10, pe. Ya. No, vete a la mierda. Dale, dale. Estás con la suerte, has ganado 140, weón. Dale 5. De 10. De 10, cabrón. De 8. 10 tiros. Dale 10 tiros de 10. Puta madre, oye. Sea hombre. Ya. Ya, uy. 25, ya, ganaste, ganaste, ganaste. Ya, ¿otro más? Ya, 3. Hoy mi. Hoy Bayera. Hay que hacer aporte a ver si se le quita lo especial. 4. 5, ya fue ya. ¡Y 6! ¡Deja! ¡Puta mía! ¡Contame a tu chibolo! ¡Ese clan es gran puta! ¡Oye, pero es tu hijo, ¿verdad? Ya no quiero que sea mi hijo ese huevonazo. Encima me dice, en San Valentín me dice, Buticito, no hagas nada, vamos a salir, puta, y te cancelo. Tenía ahí como 20 flacas que querían salir conmigo y no salí por concha de su madre, por eso era concha de su madre del Sacha, que después de su stream me hace esperarlo hasta las 12:30 y me dice, Buticito, no, ya no quiero salir. Puta de su madre, y por eso me haces esperar, puta de su madre. Y mi causa, el chicken de mierda. Luego hay un video en especial, un pescado bebo y papa cerdito. ¡Ay! ¡Ay, qué fue! ¿Qué? No, de guarda, verdad, guarda. Esta soltera, hace no, no, mierda, no, guarda, guarda. No me va a gustar, pero no mierda, que nos quedan algo. ¿Qué? ¿En qué nos queda? No, este es el que compré, este es el que compré, el caro. ¿Y el otro? ¡Ya vete a la mierda! ¿Qué? No, ¿qué nos queda? El otro, ya sabes, pues. No. ¡Ya sabe, pe, mi amor! ¡Ya lo he contado! ¡Ya sabe, pe, mi amor! No, yo te voy a dar una explicación. ¡Ya lo he contado, mierda! ¡No, eso no vale! ¡Eso no vale! ¡No, deja de insinuar cosas! ¿Por qué? ¿Por qué este mundo está tan putrefacto? No hiciste nada, ¿no? ¡Cállate! ¡Estamos en streaming! ¡Oh, puta, qué está! Ya, voy a hablar contigo. Porque me queda largo, coche, tu madre. No queda largo, mierda. Oye, eso. ¿Qué haces, bulla, mierda? ¡Quiero dormir, huevón! ¡Quiero dormir! ¡Quiero dormir! ¡Gente, tengo! ¿Tú qué haces parado a estas horas? ¡Mira, un pescado de 200 putos soles! ¡Gente, tengo un brownie! ¿Cuándo estarás de regreso en Lima? No, pero no es el happy brownie, es un brownie normal. ¿Quieren probar? ¡Deja, empieza en mi cama! ¡Estoy mirando, mierda!
¿Qué es esa huevada? Es caca. No sé, voy a probar. Oye, ¿qué es esa? Oye, mira, está de tu color. Voy a probar. Está de su color. He comprado postres para probar. De 150 soles en bits tengo muchos, me saluda la porfa. Uy, este invítame, pe. Saluditos, Arcotroy. ¡Ay! ¡Bueno, de 10 soles! ¡Diosito! No, ¡ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Mi marido me casa! ¡Ay! ¡Mi marido! ¡Oye! ¡Nada, mierda! ¿Cuánto has metido? Te devolvió el tiro. ¡Uy! ¡Ah, su madre! Se le perdió un perrito. Mira, ¿cuál es este pita? Tienen que decir. Ya, te traigo una. ¿Qué es eso? Uy, hermano, ¿qué chuchaste? O sea, tú en vez de comida te pides postre. No, es que hoy día iba a pedir. ¿Hoy tú sabías que el aceite sabe cocinar? ¿Qué? ¿Sabías que el aceite sabe cocinar? Sí, pero eso vamos a comer. ¿Quién sabe cocinar? ¿Tú quieres participar mañana? ¿Qué? Reto de cocina. Yo sé cocinar. Ya, mira. Ya, los tres. ¿Pero a qué hora lo vas a hacer? A las 6. Ya, yo sé ya. Reto de cocina. Ya, mañana las 6 de cocina. ¿Pero qué vamos a cocinar? Ay, chéquenme. Yo voy a comprar todos los materiales. O sea, ustedes se lo van. A ver. Ya quiere reventar. ¿Tú crees que eres bueno cocinando? Ni pincho. No, lo que sea. Haz esos arroz de mierda sin oye, sal. Oye, ¿cómo se habla este concha? Oye, ¿no? ¿Tú has probado mi sazón o no? ¿Tú no has probado? Y todavía decías, ¿buticito hay más? Hay más, me ha limpiado el plato. Toda la gente me limpia el plato. Hay más porque tiene hambre, pe huevón. Era huevo. Cocinas como la tía Veneno. Oye, mira a tu hijo. Y ese mojón de mía. Es su papá. Ahora es su papá. ¡Ah! Es su nuevo. ¡Ah! Oye. Oye, oye, mírame. Deja, pe. Deja, chibolo de mierda. Claro, esa puta. Trae una cuchara, pe. Trae una cuchara. Para probar, pe. Es que para probar. Sí, ha sido. Por comida, sí, esa perra. Ya, hasta a mí no. ¿Tú qué sabes? A ver, gente, ¿qué pueden cocinar mañana? Para que haga un reto de cocina. Un ceviche, pe. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde, ¿verdad? O sea, tú quieres cagar sangre. Locro. Agua. Arroz la rata. Unas alitas. Picantes ya. Unas alitas, la mejor presentación de alitas. ¿Qué? Puede ser. Con barbecue. No, güey. Y bueno, se compra, ¿no? Su barbecue. Y le echa a la olla y ese que vale. Caldo de pollo. Pollo a la brasa. Puta, no pollo a la brasa. O un postre. No, un postre muy tranquilo. No, puta, yo nunca he hecho postre. Aparte, ¿qué chucha? ¿Cuántos? Y aparte, todos tenemos un horno. Hay que ser un lomo saltado, pero. Rocoto relleno. No seas loco, es tranque también, ¿no? Él ni sabe, huevón, creo. Él sabe. ¿Cómo? ¿Tú crees? ¿Has probado el rocoto relleno? Sí, he probado mierda. ¿El de acá? Afeita. No digan lisuras, no digan lisuras. ¡Cállate, tú, huevón! ¡De mierda! ¡Ya retírense de mierda, chibolón, que los huevones de mierda! Oye, afeita, te mierda, parece mi culo. Parece. Te lo juro, es mi culo, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Por qué tu culo es negro, bro? ¡Oye, déjale de decir eso! ¡Puta madre! ¡Qué chibolo! ¡A ver, pe! No sé qué dice, que es castrón. No, si lo está, ¿verdad? Él también me enseñó su foto. ¡Qué asco! Pero cuando duerme, pe. Cuando duerme, me enseña, pe. Me dice. Ya, lomo saltado. ¿Sabes cómo se lo saltado? Pero si él. ¡Calla, mierda! Fuerza, puta de su madre, gentita. Póngame el Dory. Póngame la puta Dory. Tienes que probar. Uy, come, pe, huevón, para la suerte. Se me atoró. Siguiente pito de comida, mierda. Ya, mete, a ver. Verás. Oh, qué rico muerdes. ¿Está bueno? Come despacio, no despacio, wey. Preparen los putos tips, mis Charlies. Quiero, preparen los tips porque se viene tu marido el bono de Big Babo Nansame. Concha su madre, dame mierda, oye. Llevo la mano a pegar a Arepe. ¡No! Ya, un gallo. ¡Ey! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Vamos!
¡A la mierda! ¡No, no, no está a la mierda! ¡Es por dos! ¡No, es por dos! ¡A la mierda! ¡Ah, no, mira! ¡Vamos a ver mis granazos! ¡Uno más! ¡No, dos más, a la mierda! ¡Puta! ¡Mira, un pescado de 500 mangos! Y era por 4 la huevada, hombre. ¡Puta! ¡Un pescado más! ¡Te lo imploro! ¡Me vas a hacer un buen muchacho! ¡Solo uno más! ¡Un pescado! Un 500 por 13. A la mierda, weón. Es 6500, weón. ¡Ay, no! ¡5, weón! ¡Y por 200! ¡Qué mierda! ¡Pescador! Oye, has ganado mil lucas, ya casi. La salaste, por acá. ¡Ah, puta la madre! Bienvenidos, 700, estamos en ganancia, gente, más nada, sorteo, más nada. 10. 10 de 10. No, pero me metió ya 10 de 10. 10 de 10, ¿no? Again. Mano, ¿cómo? Tú también cagado el brazo. Haciendo un ratito, un bailecito. Me cansé ya. Yo también, hermano. No, es esto, pe, es esto. No digas así, pero bueno. Crazy time. No, hay que seguir farmeando el bono, gente. Agüita, ¿tienes un poquito de agüita? Sí, hermanito, agua de mi pinga tengo. Oye, no, mira, es que eso es lo único que tengo de eso. Oye, pero... Toma, toma, ay, agua en el caño, toma, 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 spray, toma, spray. Estás sin gas esa huevada. No, es que no, ni agua no se la puede tomar, porque estoy, estoy fit, agua, hermano. Eso es gaseosa spray. Echa el agua, echa el agua. Hay agua hervida. Allá, podemos hacer tecito. No, pero ya está, ya está. Vas a hacer té. Ya, bueno, esto está heladito, prueba mi match. Me espirulina. ¿Qué mierda es eso, mano? Esto es agua de... Eso tiene caca. Agua de lejía. Eso es lo que la señora ha limpiado el baño. A ver, tú te agarraste 5 lucas. Prueba, ¿sabe algo? Puta, literalmente no sabe a ni mierda. Bueno, de 500. Oh, mano, tu baño no sabe a nada. Puta, sabe más. ¿Qué es esta mierda? Es café de espirulina. Es caca, iba a decir. Es café de espirulina. Es caca, iba a decir. Café de pitufina, es esa mierda. Sí, huevón. Está azul. Es un pinche. Con esta huevada te ayuda a la digestión, te desintoxica. ¿Qué, huevón? Ha venido un pitufo. Entonces chúpame la pinga, pe. Ha venido el pitufo y ya me ha dado esa huevada. Te estoy diciendo que es de espirulina, es sano. Sí, también. ¡Espera! ¡Evita! ¿Me puedes dejar sorber un rato? Digo, absorber un rato. Evita y te dejo. ¿Te tomas todo, Globo? A mí invita a mi huevón, te has tomado ya. Oye, ¡no he tomado! ¡No he tomado mierda! Oye, te voy a dar tía. Traviesa, 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 Buti, cuéntanos cómo fue San Valentín. Te he dicho de 10. Mano, espérate de 5, pe, para... Buti, tu San Valentín, ¿cómo ha estado? ¿Cómo fue, hermano? Con tu prima. ¿Tú también? ¡Oye! No, ya me lo supero. ¡Oye!
No, solo, pe, solo como un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro, pe, huevonazo. ¿Y no aprendiste? No aprendiste, pe, nunca este, aprendiste. Este concha su madre me hace esperarlo hasta las 12:30, todo para que al final diga no le me diga que ya no quiere hacer nada. ¡Qué asco! Conózcanlo, conózcanlo, ese es su verdadero rostro. Oye, ¿qué? Yo voy a hacer ahorita el verdadero rostro de Buti, pe. Y yo le había cancelado, tenía como ahí 20 flaquitas que me dijeron, Buti, quiero ser tu San Valentín. Y tú, la rechacé a todas solo para pasarla con el chivolo, porque ese bombe pe, es un lobo solitario. ¿A dónde te fuiste la noche? ¡Uy, no! ¡Uy, oye! ¡A dónde te fuiste la noche! ¡Oye, oye! Cagar su monitor y nosotros pagamos, pato. Agárrate del cuello. Agárrate del cuello. Agárrate del cuello. Agárrate. ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Me muero, mierda! ¡Me muero, mierda! ¡Me muero, concha de tu madre! ¡Oye! 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 ¡Mierda! ¡Mi polo mierda en serio! ¡Lo has hecho XL, huevón! ¡La madre mía! ¡Pues mira, tía te iba a ver, ¿verdad? ¡Ay, mierda! Es especial, ¿no? ¡Gana plata, pe! Espérate, ¡gana plata! Espérate, espérate. Ya va a salir, espérate. Ya denle una cachada a la salsa que se ve que quiere. Que a la rubia le la cachorro. ¡Oye! 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 Ya quiere, ya. Me llame el deber, mi flaca. Ya pero, quiere. Ya quiere reventar ya. Hermano, es que tiene buen bono, weón. Mira, tiene. Uff. O sea que se va recargando eso. Vamos, no. Sale dos. Tiene que salir de tres pescaditos. Oye, ¿tu gastritis? Mi gastritis, weón. Y sigue tomando gastritis. No, ¿qué culo es esa agua? Ah, ya. Con tu café de pichi de pitufo. Es que, hermano, eso es para. Es que yo necesito. Siento que tengo un chibolo de caca en mi estómago, weón. Quiero parirlo, weón. A ver, vamos a calmar, ¿no? Ya listo. Ya perdí con 5. Eso significa que con tiros de 8 soles voy a ganar. Oye, denle agua al Rufo, weón. Denle agua. Ya le di, mierda. Le acabo de llenar su plato, weón. Pero ¿por qué me está lleno, ve? Escúchame, es que el plato está afuera. Si lo pusiéramos acá adentro, va a ensuciar, ve. ¿Quieres que vuelva a ensuciar? Y como no sale el perro, se muere de sed. Oye, a la fin, mi perro es medio gil. No. Pero ya, han auspiciado su baño. Claudia, pe. No. Por presión, pe. Vaya, acá. No. Ahora va a estar blanco. ¿De qué peinado le hago? ¿Le pongo así? Mira, métele. ¡Uy! Te dije. No. ¡Uy! Ay, se pasó. ¡Ay, se pasó! ¡Puta de Roberto! Ay, tranquilos. ¿Qué? ¿Se queda? No. Sí. Ya quiere, gente, póngale condón que se viene, mi hermano. Póngale condón que se viene, pellízcate el ano. El tío apuesta total, ahora te ha puesto a ti. Ahí, para que apretes. Obvio. ¿Cuánto? 45 mangos, qué rico, mano. Este juego. ¿Tiradas de cuántos son? Ahorita estoy metiendo de 8 mangos. Yo estaba metiéndole de 80 céntimos y un sol, pero ya me empilaron, pero. ¿Cómo hemos ganado? Concha de su madre, puta madre, la puta de reconcha. ¡Oye! ¡Mierda! ¡Manean esa mierda! Concha de su madre, ¡oye! ¡Concha de su madre! ¡Carajo! Y se llama Concha de su madre, carajo, 2-3. Oye, brothercito, no vengas acá a decir lisuras, hermanito. Acá nosotros no somos, hermano, el ejemplo de la juventud. A mí dame tu agua, pe. Un momento. Yo con eso. ¿Qué es este heladito? Ya tomemos juntos. Salud. ¡Puta de su madre! Oye, ya, que se vayan ya. Hay que botarlos de la jato ya. Mucha huevada ya. No, ya, weón. Puta, si nosotros pagamos más, weón. Hay que botarlos. ¿Tú le echas a venir? Vámonos a un duplex, weón. A la mierda, weón. Hay que irnos. Hoy no digas lisuras. ¿Qué has dicho? Hola, hermanito. Buenas noches. Déjame decirte que te estoy viendo en mi tele con mi abuela. Muy lisuriento. Un saludo. Sí, tu abuela cacha rico, pe. Oye.
no digan eso. Mierda. Tomando agua del suelo. Oye, chica, entré en trapeador, mierda. Oye, dale, mierda. De tomar. Mira, ahora están haciendo barro, mierda. Todo lo que han limpiado, mierda, haciendo barro. Pero con qué barro, me voy a decir que ¡ay, va! ¡Dale de tomar a tu perro! No, ¡sácalo entonces a que tome, pe mierda! ¡Qué lindo sería parecerme a mi papá como mi papá! ¡Como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá! ¿Por qué? Oye, ¿de verdad se va a ir la luz a la una? Sí. ¿De verdad se va a ir? Sí, decía. ¿No le dices tú, la guarda? ¿En dónde? Te cachó el conde. ¿En dónde, pe? Ahí abajo dice mierda. El Chabochimán me ha dicho. Me voy con Chalezumare. Me quiero cachar a esa rubia con Chalezumare. Cáchate, hermanito. Más bien ten cuidado con el sillao. ¿Dónde, tío? ¡Oye! Nos vimos al inicio, weón. Puta, no está pagando, weón. ¿Sabes qué va a pagar ahora? Como estoy sufriendo para pagar. ¡Ah! ¡Trabuco! ¡Oh, no pises, pe! ¿Qué estás haciendo, pe? ¡Barro, mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atales! Una chancla y una taba. Ya, ya me voy. ¡Oh, mierda! Mañana a las 6, ¿ah? Digan qué van a cocinar. Un lomo saltado, lo que sea, pe. 25 de... Dame el OnlyFans de esa rubia. ¡Oh, ya, ciérrame la puerta, pe! ¡Cierrame la puerta! ¡Ahí está, hermanito! No, eso no sé quién es. Ah, el Sacha lo trajo y me dije, toma, en la noche. Puta, me... ¿qué es ese gordo? Se lo va a matar. Ese es un cuche, ¿no? Oh, este es mío. Ya, ese hombre, el Sacha lo trajo, lo rompió, lo abrió. Y yo le dije, oh, mano, no quiero chocolate, no como chocolate. Y el huevón me dice, ah, pero eso es para que le regales a tus flaquitas. El mafioso de Concha de su madre, 123. ¿De qué es eso? Con todos los chicas abrazos, puta madre, esa rubia, hija de puta, Concha de su madre. ¡Oye! ¡Oye! ¡Feliz! ¡Oye, mierda! ¡Ven, aguanta! ¡Oye! ¡Dona tu vieja, oye, hijo de perra! ¡Oye, concha de su madre! Una vez más que faltes al respeto, te voy a meter permaban en el canal. ¡Vas a ser el primer permabaneo del canal! ¡Sí, papito! ¡Toma! ¡Te invito, papi! ¿Quieres? Uno si quieres, si no, me lo quedo, mierda. Se lo mete al foto. ¿Vas a querer o no? He escuchado decir a Betty G que son unos cochinos de mierda que les cuesta contratar a una damita que trabaje de a mediodía y les cocine y limpie la casa de pasada. ¡No hay plata, pe! ¡No hay plata! Todos son mayor que... ¡No hay plata, pe, hermano! También no quiere que me lo cache, ¿ve? ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Pero de qué es esto? Porque de repente se va a tener... ¡Toje! ¡Toje, papi! ¡Toje! Oye, ¿qué tal la playa? ¿Está haciendo frío? Calor. Pues, ¿se nubló? ¿En Mollendo? No, en Mejía. Ya, pe, es lo mismo, ¿es que te Mollendo? Sí, yo no sé, hermano, de matemáticas, discúlpame. Buticito, ¿cómo te atreves a decir que no hay plata cuando estás apostando de 12 a 12 soles y tienes... Es que, gente, mira, no voy a pagar yo solo la placa. Oye, la gente quiere que yo pague todo. Oye, hemos pagado entre todos. ¡Cállese, mierda, weón! No pagan ni mierda. Oye, hemos pagado entre todos, chibolo, no mientas, ¿ah? ¡Huevón, ah! ¡Hemos pagado entre todos, pero! ¡No mientas! ¡No mienta pa' tocico! ...reproductor masculino miembro. Gracias. Por mí pagar a una tía, pero yo no voy a pagar yo solo. Oye, hemos pagado... ¿Quién paga solo? No, pero por eso, hagamos... Cada semana paguémosle una tía, hagamos una chancha única. No, la misma tía, ha hecho bien su chancha. Ya, por eso, pero hagamos una chancha. 4K, y párchame lo de la jato, lo de la mensualidad de la jato y lo de la mensualidad de Camana. No tengo plata para poder parcharle al esquizofrénico. Ya me ha parchado el Farid. Faltas tú. ¿Hasta qué no te voy a esperar? 4K, pero para estar ahí, concha de su madre, comiendo al cine. Págale mierda. Porque no me pagues, pagar 1000 mensual y eso que de medio tiempo al mes es plata. Todo lo que ahorraría en los almuerzos. ¡Fuera huevos de mierda! Yo hablo de que todos paguen hoy con dos basuras. Pero mira, a mí me llega el pinche. Mira, no ha pagado el bebé y no ha pagado él tampoco. La mensualidad desde la casa no ha pagado. ¿Cómo te va a pagar? ¿Cómo te va a pagar? Eso me viene diciendo, mira, ya estamos un mes acá. Mira. ¿Cuál un mes? ¿Cuándo hemos llegado acá? Hemos llegado el 21. ¿El 21? ¿Hemos ya lo tiempo? Sí, recién vamos 3 semanas. Pero, tres semanas, mi pinga, weón. No necesitamos más tiempo, ya. Vamos 3 semanas, mierda. Ya, pero. ¡Oye! No... ¡Oye! ¡Qué rica estás, rubia deliciosa! Estoy excitada. ¡Oye! Oye, ahora sí, bájate, ya no. Chavita. Mañana, miren qué van a cocinar, ¿ves?
A las 6. Uy, no, verdad, verdad. Este, tengo entrevista con NDG. Pero eso es temprano. No, no, no. A mí me ha dicho que tú eres. Tú creo que eres de 1 a 3. Y a mí me ha dicho de 4 a 6. O de 5 a 7 o de 4 a 6. Pero yo le dije, hasta. Yo puedo hasta las 7 máximo. El tuyo es de 3 a 5. Mierda. Puta, no. De 5 a 7, de 7 son el viernes. ¿A qué no jodas? ¿Por qué le ha dicho, mira? No, yo le dije de 3 a 5. Y luego me dijo, no podría ser de 5 a 7. Pero no le has dicho nada, pe mierda. ¿Qué se le has dicho? ¿Qué le digo entonces? Dile de 3 a 5. Entonces, pero me esperas la entrevista y de ahí vamos todos a. ¿A dónde? Hasta acá, pe. Si acá va a ser la entrevista. ¿Acá en la casa? Sí. Oye, qué vergüenza. Está todo abajo. Limpio. Está todo limpio. Va a ser en la sala va a ser. Huevonazo. Ya mierda, a las 6. Ya. A las 6. Miren. Claro, como yo en otro lado vivo. No les digo mierda. Necesito mañana la guerra de cocina con especiales a las 6. Oye, a ver, ¿limpió? Sí, yo limpio. Mira cómo deja tirado todo. Vale. Solo quiero un bono, gente. Un bono y me largo, gente. Gente, va a haber corte de luz a la 1 de la mañana. Gente, mañana van a venir a entrevistarnos, van a ver nuestra casa de mierda, hermano, que para cochina y huele a caca. Ya te cierran la puerta, bueno. Ya, cierrame con llave para que no entre el Clarence de mierda. Oye, tomen, hija, me suena empanadita, tomen. Jamén es esta empanada, padre. Pero dale, prometes que le vas a dar la mitad al Lolo y la otra mitad al Sacha. Yo ahorita no tengo hambre, pero para ellos te lo voy a dar. A ver el Lolo. Sí, sí. ¿De qué esté? Pues árabe. ¿Por qué árabe, man? ¿Por qué? ¿Acaso te le he comprado para ti, huevón? No, no, no. ¡Ja, oye! Encima que le invito porque árabe, pe, ¿qué tal concha su madre? ¡Bótame tu gas! Toda la vida te trataba así, limpia, limpia. ¡Mari! A la otra que me trates feo, huevón, te voy a quemar tu cuarto, huevón, ¿eh? Te voy a ir mintiendo. ¿Cómo te empanada de mierda? No. Oye, no dices. Dale el esquizofrénico, dale el esquizofrénico. Oye, ciérrame con llave, pe, por favor. Ah, mierda, no ando nada. No, porque dejé aventarme en salado. ¡Oye! Pucha, gentita, creo que no, creo que es GG, no sale. Son gente de 25 a punto y coma 2 y no saben organizarse con Sasumagre tan fácil que es organizar un hogar. Agarra tu correa y hazte respetar como mayor por límites, por eso Becky se habla cosas tan bien limpia en miércoles. No, Pepe, no seas loco, Pepe. La gente limpia, hace sus cosas también, Pepe. El Beck, ¿cómo se va a quejar, Pepe? No seas loco, Pepe. Si el Beck recibe un sueldo, nosotros no recibimos ni mierda, ¿verdad? Pues encima que le pagan al culón, puta que cae de risa. A ver, no, calma, no. No voy a bajar de 1000, gente. Chrisplay-Bajoboy te ha ganqueado con 106 guachimales. Muchas gracias, Chris Gromboy, por tanquearme con 100, hermano. Muchas gracias, de verdad, my friend. A ver, 4 tiros de 10 soles. No, ¿qué hablo? ¿Qué estoy haciendo conmigo? De 7 china. Ya fue, ya. Tratamos de hacernos millonarios, no nos salió. Solamente te llamo para decirte con todo el debido respeto. No, no, salió. Cariño. Gracias, hermano. De la misma mierda.
¿Ya? Ya me tiene ya. ¿Ya? ¿Por qué no te vas a la Vámonos, vámonos. El asado de Sorri 696969699. Te manda saludos cordiales, Omano. Te voy a sacar la reconcha de tu mare, concha de su mare, puta mare la concha de tu mare, reputa mare, recontra concha de tu mare. Sorry, 69, hermanito. Ya sé por qué te has puesto 69 reconcha de tu mare. Tal vez porque, hermanito, ya te han mandado el 69 que me metí con tu ex. No. Oye, deja de ser malcriado, reconcha de su mare. ¿Tú crees que estás en tu barrio, causa? Estás en mi barrio, chivolo. Apágate, mocoso. Mocoso de mierda. Una vez más que dices lisura, huevón, porque me meto permaban. ¡Huevón! No, discúlpame, hermanito. A ver, gentita, un juego que me recomienden, hermanos, la verdad que lo he probado. Siempre yo he probado los juegos nuevos de Sweet Bonanza, hermano, de los Big Bonanza, el pescado, porque son chéveres. Buti, hola. Gracias por prender streams en momentos malos para mí. Me sacaste varios cafelizas todas esas noches hasta las 2 al donde compraba mi hamburguesa y mi Inca Cola y TVSSM. Gracias. Hola, Guti, ¿dónde puedo ver las alertas por cada bit? ¿Las alertas por cada bit? Abajo, acá creo. Gozu Guerras, Guticito. A ver, espérense. Twist. ¿Un su guerras puede chenel? Bueno, Dark Sumomi es nuevo, así que puedes probarlo. ¿Somos 4.000 personas? ¿Qué dirían las mamitas del jardín? ¡Somos 4K, mierda! ¿Tu cámara la llavecita? ¡Bembón de la concha su madre! No digas eso, mano, no digas eso, por favor. Gentita, efectivamente, acá están las alertas, acá hay una lista de alertas. Discúlpeme que eso está desde hace 5 meses, pero el Beck no chambea, hermano. No chambea, hermano, y por eso está. Esto sí, igual desde que inicié hace 6 meses acá, man. Más nada. Y hago su 4K minutico. ¿Qué? Este va a ser Superman. Habla PS, ahora ya no eres vinguero, sino criatuyes, aunque bacán tu emprendimiento, Guticito. ¡Uy! ¡Se multiplica! ¡Oye! ¡Oye! Ajusten el ano. Ah, solo se puede máximo de 20 lucas. Madre, perdí 14 soles. Final, carajo. ¡Ah! ¡No! ¡Wow! ¡Oh, my God! Oye, aguanta, gente. Ese juego está interesante, ¿eh? De 10 lucas, no va. Hasta el final, a ver. Perdí 30 soles. El de 20 está bugeado. Dale más alfalfa a esos cuyes, Guticito, o esos cuyes se avecen al vaca serifor. ¡Cuy! No, alamos, no. Es que ese juego es muy... No, me da ansiedad, hermano. Puta gente, ¿a qué le metemos, weón? ¿Qué chucha le metemos, hermanos míos? Porque...
se han puesto un comunicado afuera de la jato que supuestamente a la una se va la luz, men, más nada. Y no sé, gente, si en realidad es verdad, men. Dar sumonín. Dar sumonín, a ver, a ver. Dar sumonín. ¡Ah, ya! No existe. No existe. Ay, 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 ay. Puteando a Riol, a ver tu potito. Mucha mano, no. Rise of Giza. Buti, agarrame la tula, metele al bingo pase, vas a recuperar y triplicar todo el CTMR. Primero me voy a zampar mi empanada de queso, maná. Mmm, la puta madre. ¿Qué chucha? Siempre buenos días, buenas noches, oficina para especiales, puro especial, me llama Stalin especial. ¿Sí? ¿Qué? Yo también vivo acá con los ingenieros que quiero saber qué es la luz. La luz se va a ir a la 1 de la mañana. Han puesto un comunicado afuera del barrio. Ahí en Huachimán ha puesto una voz comunicada. Sí, en Huachimán, sí, claro, me dijo. ¿Hasta qué hora se irá? Ah, no sé hasta qué hora se irá, my friend. Más bien, eres del barrio. Preséntame unas amigas. Sí, justo. Sí, soy. Tengo dos amigas. Ya, pero preséntamelas, pe. Ya quedamos, muchachito. Queda. Ya. Gentita, bienvenidos a tu marido, Dar Sumonín. Hermano, vamos a darle. Bono de frente. Cada giro tiene 5 veces más de probabilidades de activar un juego de bonos. ¿Qué? ¿200 soles? ¿Qué chucha? 10 giros gratis, bonificación, ascenso a la salvación. 10 giros gratis en el juego de bonificación, juicio por fuego infernal. Ahí va. Buti, soy analista del bingo, lo llevo jugando por más de 3 años al bingo de apuesta total. Y a partir de cada hora con 50 minutos el bingo paga, pero solo son 10 minutos de que paga el juego. ¿A qué hora? ¿A casa atrás? ¿A qué hora va? ¿A qué hora paga el bingo según tú, verdad? Tienen que aparecerme 3 cruces. Pero gente, no me gusta este juego para nada. Este es una cruz volteada. Eso es del diablo, hermano. Oye. 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 Bonos nomás, bono de frente. En estos juegos es meterle bono de fresa. Uy, ¿qué fue? Algo me dice que el juego se ha bugueado. Algo me dice que el juego se ha bugueado y que debo de comprar este bono, más nada. ¡Estos juegos son del demonio! Esta bebida de espirulina sabe a mierda. Gentita, todas las posiciones ganadoras están marcadas con fuego infernal. Consigue el símbolo profanado para llegar a las posiciones del fuego infernal con Wills y crear nuevos premios. Era el otro bono, Bruti. F por tu carta.
40. ¡Well! ¡Well! ¡Well es mil! Triángulo de las Bermudas. ¡Ah! ¡Oh, no me la container! No me la container, que eso era reventada de ano. ¿Sí? ¡Que me reviente el pozo! ¡Ah! ¡No, no, por favor! Bien cocinado el macaco, relato, buenas noches a ustedes, usted puede cuidar un calor. Te habla un señor de 32 años que lo tradujo a mí mismo, que chucha corriendo a un especial, pero bueno, tienes un buen contenido, confírmame eso nada más. Saludos a tu comunidad. ¿Cómo estás, Nivin Anthony? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por esos 100 bits, muchas gracias a mi marido, Nivin Anthony, love bits. Renato, buenas noches. Tenga usted. ¿Usted puede jugar Búfalo? Te habla un señor de 32 años que me pregunto a mí mismo, ¿qué chucha hago viendo a un especial gran puta? Pero bueno, tienes un buen contenido. Confírmame eso nada más. Saludos a tu mujer. Hermano, eres un señor de 32 años, eres una guaguita, ¿no? El Búfalo, para los conocedores, yo lo jugaba hace mucho tiempo, el Búfalo, porque salió el Búfalo que era muy chévere, era muy volátil, el Búfalo Man. Y ahora ya lo parcharon. Más nada. Tiempo para a partir de cada hora con 50 minutos, entonces tienes 10 minutos para sacarle provecho, pero una vez se complete una hora del día ya empieza a robar. O sea, a las 0 con 50 minutos empieza la ganancia en el bingo. ¿Qué dice? O sea que a las 0 con 50 minutos. O sea que me estás diciendo que en estos siguientes 10 minutos tengo que ir al bingo, que tú has analizado las probabilidades cada hora, de cuándo ha votado cada hora. O sea, que has estado metido al menos 6 horas viendo el bingo, sus probabilidades, para saber, para deducir, porque en una hora tiene 60 minutos y tú has tenido que estar mínimo 6 horas para deducir que va a votar en estos últimos 10 minutos, en estos momentos, el bingo, maná. Vamos a ver. No puedo refutar ante demasiada lógica, mano. Así que vamos a meter un par de bingazos. De repente, ese brother es mi ángel de la guarda y me ilumina. A ver, vamos a calmarnos. A ver, vamos a meter unos 100 bingos, ya. 100 bingos de Luca, ya. A ver. Ya, mira, Luquita. 1, 2, 3, 4. 100 binguitos, ya. Pla, pla, pla. Pa, 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 pa. Me quedo con 800 y ahí queda mi bingo, a ver. Oh my god, estoy enamorado. It's getting worse and worse, Bonsa Clarice. It's getting worse and worse, Falcon Yigamers. Relay, 29. Hi. Beautiful. Okay. I'm going to all Ages. Of the Bobby. Oi, 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 oi. Thank you, 20, 20. Mentira. Thank you. I just saw my age. Wow, that's so smart, thank you. That's good. Actually, I'm bored, of course. Oye, cuidado con el 42, tu marido. Oh, yeah. Tu marido es 20. Cuidado, oye, oye. Tu marido es 20. ¡Oye! Tu marido el Onenine. Me puede votar 460 lucas en tu marido el Onenine o el Tirti. ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué asco! Puta, sabía que no debía meterle bingo. 10, 2 por 5, 2 por 10, 2 por 20, sí, de peor. Mínimo 2 por 12. De China. Pa, 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 pa. Uno de cada uno. 68 bingos de China, más nada. This. You know the song?
vamos, vamos, si se puede, vamos, vamos. No podemos perder la plata, mierda. Nos vamos a Casey. But mommy hurts to make my home today. Nigga, where's the nigga? Crazy time. El 11 de Drake. Un FIBE. Un FIBE. Vamos, dame un FIBE. Eso, baila, baila. ¡Ah! Te dije que por 15. Te dije que por 12, por 15, un FIBE. FIBE. Ah, bien, 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 bien. Por 20, por 15, por 5 va a votar Nelly. Le vamos a meter 100 bingos de China Wong. A ver si voto. De repente voto otro por 15 más. Nada. Ya se acaban los 6 minutos de la suerte. 6 minutos de la suerte de bingo. Gente, se vienen los códigos. Suscríbanse que se vienen los códigos. Que estamos 16. ¿Cuándo entregamos la última vez? Creo que entregamos el... No, el 26. El 26 código salió. Dame el 30. Dame el 3. ¡Oh! Oh, thank you. 35. Tu marido es 35. 27. ¡Álate a la... Dos por 10, por 50. Después del por 10 salió un por 15. ¡53 bingos! Y Pardo es un nuevo jetón. Oye, bienvenido y Pardo, hermanito. No es por volverte un jetón, hermano, para que hagas la sopa. Muchas gracias, hermano. Bienvenido, de verdad. Todavía muchas gracias. 5 minutos, gente. No desesperen que el dinero llega. Oye, y gente, a la una se va la luz, supuestamente. Ah, acá no me, acá me roba. Gracias, gracias. Uti, antes de que cierres, un saludito para mi primo Jorge Ventales y a mi prima Rosa Mela Tata. Un saludo, hermanito, para tu primo Jorge. George Nitales y a tu prima Rosamela Tata. 500 bits con la tarjeta de mis papas, no sé qué hacer, creo que tener todos los bits para que no se dé cuenta y me castiguen. Igual nos mandas un saludo a mí y a mi hermanita, porfa. Claro que sí, ¿cómo se llama? Saludos, Sarco Troyale, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu hermanita, espero que se estén divirtiendo. Le mando un fuerte abrazo, no usen la tarjeta de sus papás para enviar bits, por favor, gente, no quiero que me denuncien nuevamente. Acá va a salir por 5 y a la siguiente mínimo va a salir por 30, por 25. Gente, ¿no? Uy, somos 3.900, bien. Bien, carajo. Apoyo. A ver. Estamos bien, gente, estamos posicionados bien, gente, estamos posicionados. Tenemos que ser top 1. Un entonces le digo que le ponga pause. ¡Por 50! Que le meto 7 ladrillazos. ¡Salió por 50! Easy Papa Gigi. Jeje, weón. Miren estos brothers. Puta mano, mis 100 bingos de una luca, alamos. Y justo cuando le meto, solo 9 bingos, hermano. Este es mi bingo, mira. Este es. Este es el bingo maldito. Este es el bingo de la suerte. Puta, no se llena. Este es mi bingo, mira. Mira, te estoy diciendo. Mira, mira, ¿cómo se llena? Mira cómo se llena mi bingo. Mira cómo se llena este bingo, hermano. No, me robaron, mi gente, me robaron.
Me robaron. Yeah, ¡ah! ¡Jalamos! ¿Para qué te hice caso? Ya van a ser la una, man. Aunque reventó por 50, ese lado tenía un poco de razón. Vamos a recuperar la plata, al toque nomás. Nos retiramos con 1000 so para meter un rato casino mañana también. Buticito, te dije, debías soportar los 10 minutos de fe. Le tuviste miedo, por eso no aprovechaste. No le tuve miedo. Hey, Lionel, your bets were taken, not refunded. ¿Cómo se llama esta señorita? La señorita Lice. Señorita Lice, pásame su Instagram. Oye. Puta, por 30, hermano. Vamos, una fe de cupón. ¿No ha salido cupón hace rato? ¿Un poco de fe para el cupón? ¿Le tengan la ruleta? No. Después del 1 ha salido 5. Después del 1 ha salido 1. Después del 1 ha salido 10. 5, 10, 5, 10. En el Crazy Time funciona igual, cada 10 minutos sale puro 5 y 10. A ver, si me sale un 10, volvimos con todo. ¡Vamos, Messi! Vamos, ¿un 10? Como vuelvo con todo y bolas. Vamos, un 10, un ten. Un ten, dame ese ten. ¡Fuerza! ¡Mira, se viene ese ten! ¡Se viene el ten! ¡Ay, ay, ay! No, fuerza en la ruleta, fuerza, por favor. Uno, dos, diez. Va a salir 1 o 10 de ley. Todo a booty. Ayúdame, Diosito, por favor. Se fue la luz. Se fue la luz y sigo jugando. Vamos, señor Crash Home. Señor Crash Home, ¡detenga la ruleta! 5. Acá es el 2 o el 10. Me voy a la quiebra. Acá recuperamos toda la plata. Buenas noches, soy madre de Manuel, mi hijo que te estaba donando dinero mediante esta plataforma. Espero no haya causado un inconveniente en su programa. Va a disculpar, ya yo me encargaré de que aprenda a no molestar a la gente. Disculpe las molestias, buenas noches. Buti repite el 10. Mi marimba, mi ganja. Ah, su madre, hermano, vamos. Acá va a salir, miren, 2, acá atrás, mira, 5, 2, 5, 2, más. Sale cupo. Vamos, 1000 lucas, vamos. Tú puedes, vuelve. Ah, vamos, eso es muy bueno. Por 20, vamos, ten. Mi ten. Este 10 va a salir. Se acordará de la mano del Bugman. Tenga la ruleta. No. Sabía que debía de meterla al 1. Ya miren, después del 1 ha salido 2. Acá es la jugada. Cupones. 10 booty. ¡Detenga la ruleta! ¡Deténgala! No, dame coinfly, por favor. Ya, uf, ayúdame, por favor. ¡Qué asco! ¡No está botando ningún copón! Vámonos al tío Monopoly, gente.
Saludos, saludos al pueblo, saludos a Luisito Comunica, saludos a Vegeta, a Vegeta. No, qué asco, dame azul. Azul que te revienta el ocollo. Después del coin flip, algo me dice que va a salir Crazy Time o 10, weón. Mi marimba, mi ganja. Vamos a poner música delincuente, gente. Crash dice: viene el Crazy Booty, solo espera el Crazy. Ni se te ocurra desconectar el cable o apagar el wifi, ya no sabemos tu maña para irte a dormir temprano. Y una buena moneda de dinero, después una mole y una fruta. Y lo van a roboto, claro que yo no tengo mi ruta. Mi enemigo está muerto, con mi pene son de 30. Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la jersey. Debajo de la jersey. Debajo de la jersey. Nos vamos de unidad contigo como si tuviéramos jersey. Yo le meto este bicho a tu puta y después ya se pone mi jersey. Se pone mi jersey. La primera se desespera, la segunda quiere sin funda, la tercera me dice puticito, acábate en mi oreja. Yo no te voy a levantar ni acá, te vas a dar 33. Yo nunca choqué, yo te voy a torturar y el forense te van a coser. Yo la tengo debajo de la jersey, la saco, la aprieto si bruto te pone. Y es que yo soy hermano, yo soy aquí haciéndolo como el puto Sole. Hermano, estamos aquí rimando y eso que no es necesario que estemos de Tone. Rimando con la gentita del streaming en el Twitch, estamos aquí rompiendo a los anones. Qué asco, qué asco, qué asco, el pueblo es una basura. Primera plena, secuestro y los asesinatos. Con calma panameo, estamos ante odio, estamos aborreceo. Todos los dos. Primero me enamoré del dinero. Primero me enamoré del dinero. Después me enamoré de una puta. Quiero en el aeropuerto. Cabrón, yo tengo mi ruta. Mi enemigo está muerto. Con mi peine son de 30. Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la jersey. Debajo de la jersey. Debajo de la jersey.
No, no, yo no quiero el 1, compadre. Yo quiero full cupón. Crazy, no más te pido, puta madre. ¿Te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo, hermano? ¡Métele al cupón, hermano! Puta, por favor, un por siempre. Es imposible que salga acá por 100. Nunca he visto que vote por 100 acá. Uy, un por 12, no seas atorrante. Pero... ah, ya, sí. Qué lindo, carajo. Cuando pides las cosas, está con amabilidad. Así en manguitos a Nancy. Cupón. Dos cupones. Dos. Uno, men. Uno. Oh, me voy a... tío Monopoly, que está mi tío. A 12, Luque. 12. No ha salido, hace 45 tiros, 4 cupones, ya está empezando a salir al parecer 2 dados, puede ser, Chains, tu marido Chains. Ah, justo cuando le meto bajito la reparimpambu, trajada de la ultra reparimpambu, puta fruta. No, no, siempre me pasa esta cagada. 1, 1, 10, cupón, 10, obvio que cupón, obvio, Bobby. Prr, prr. 10. Primero me enamoré del dinero, luego me enamoré de comer fruta, luego me dijeron que estaba, cabrón, que yo tengo mi ruta, mis enemigos están vivos, yo les deseo el bien, con mi pene son de 30. Ya, 2, esto es 2. Esto es más 2. Ah, su madre, esto es 2 o cupón. Ah, su, esto es crazy time. 10 y 5, todo. Ya, le voy a meter 10. 100 soles acá. Acá, cupón. Papa, cerrado. Imposible que pierda acá. Imposible. Y si me da un por 2, por 1000, por 100. 2, 2, 10, 30, por 30, carambas. Vamos, por favor. Se viene este 10, se viene este 10, van a detener la ruleta. Mi 2, mi 2. Te estoy diciendo mi 2. Te estoy diciendo, hermano, esto es 2. Se viene el 1, men. Se viene el 1 o el 5, my friend. Y como a mí no me gusta meterle al 1, full cupón. 5 y 10. No, manos. Ya, al 5 era meterle 100 soles. Pero algo me dice que cupón. Pero sí, era meterle al 5 también. Solo una vez en mi vida me salió Crazy Time por 4 y me botó. Era como 700 soles porque solo le había metido como... ay, ay, ay. Ay, 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 el 10. Ay, 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 tu marido, el 10, tenías razón. ¡Felicita! No. ¡Felicita! ¡Vuelve a los brazos que te amaron! ¡No! ¡Vuelve! El chipi de Julian Rook soltó 50 lágrimas. Hola, mi king. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esos 50 vitazos. Flillodrup, hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras esta, esta bella night? Vamos, cupón, que ya toca que se está botando mi poco cupón, gente. Estoy gastando mi plata como buen cupón. Otra vez saldrá un 15. Va a salir crazy. Va a salir crazy. No por las huevas le meto a mis cupones siempre. No por la hueva le meto a mi crazy time. De ahí está pegadito ya. Va a tirar con la misma fuerza. 10, mira. 10, 1, 2. 10, 1, cupón y 2. Buticitos y ganas me donas para mi gym. 10 y 5, butili. Ah,
Ay, no, faltó el 5. Faltó meterle al 5. Faltó meterle al 5 a tu marido el 5. Tu marido el FIBE. Ay, tu marido. No, no, ¿por qué no le metió el 10 también? Cuando ese brother me dijo, mi ángel de la guarda, no. Vamos. 2, 2, mi 2 de la suerte. Mi 2 de la puta suerte. ¡Ah! Solo se ha repetido una vez el 1 y repito, repito apuesta más, no. Le meto al 5 también. ¿Todos los cupones? ¡Niazo! Me voy a dormir, weón. Ya fue gente. ¡Solo tú me puedes salvar! ¡Solo tú! ¡Perdóname mis pecados! No. Fuerza. Ahora sí se viene el 2, me suena. Chico, deme el 2, señor. ¡No! Puta gente, puta. Dios te quiere. No, bueno, Dios me ha abandonado. Pero yo sé que mañana va a volver y voy a pedirle que vuelva. Que Diosito, yo creo en Dios. Con todo respeto que se merece usted, señor Stuart, perdóneme mi pecado, señor Stuart, más nada. Tenías que retirarte con los 1700 bruticito pipipipipipipi. Me salaron, me dejaron su poto salado, su poto sudoroso con sal. Esto se trata de dos jugadas. Meterle 100, ganar 200. Meterle 200, tener 400, regresar al Crazy Time. Uy, ¿qué? ¿Empate? ¿Qué chucha? Uno. Ya volví, creo yo que había 1800 soles. ¿Qué pasó con el dinero? No, ¿por qué le hice caso a ese gran puta y me fui al Crazy Time? Debí seguir maquineando. Full maquinitas, hermano, que en el Crazy yo me rayo, hermano. Pero tranquilo, vamos a 3 jugadas. Metemos 50, ganamos 100. Metemos 100, ganamos 200. Metemos 200, tenemos 400. Y nos vamos a Dubai. Azul. Stuart Little. Una de las películas más importantes de mi infancia. Gracias por todo, señor Stuart. Si se lleva mi dinero, lléveselo. Pero si me bendices, me das la suerte, chévere. Dios te quiere. Dios me quiere, Dios me ama. Y a ustedes también, muchachos. Que viva Dios. Corte comerciales, corte comerciales, por favor, no comerciales. Hoy a las 11 de la noche. Por fin empezó el programa que ya es todo un suceso. La van con mi vecina, con mi hermana, con mi prima. Participar no basta con parecerse a tu ídolo. Deben convertirse en ellos. Creo que hasta el momento tú eres el mejor participante que hemos tenido. Yo soy One More Time for Me. No. Me equivoqué, Dios no te quiere.
Así es la vida, hermanos. Un día estás en la cima y otro día estás abajo. Por eso, hermanitos, guarden pan para mayo. Por suerte, hermano, esos 1800 hermanitos yo los conseguí con 20 soles. No, está bien, gentita. Caballeros, el día de mañana saldrá, me imagino, un par de dotillas de 100 soles, hermano. Me meterle 400 soles. No, gentita, no me puedo rayar tanto, gente. Tengo que guardar para todo el mes. Y el jueves de patas, pebruticito. Ah, ¿verdad? Hoy día se supone que es jueves de patas, mañana va a haber... por perder 20 soles, como se sentirá este chango tras perder 1800 soles XDD. ¡Oye! Gentita, no voy a aceptar yapes, gente, porque me bloquearon el yape por un gran puta. Hay gente que está filtrando mi fono. Buticito, ¿cuál era el consejo para los que comienzan en este mundo del stream? Te voy a dar un consejo. Menos WhatsApp, menos selfies, menos espejo. Te voy a dar un consejo. No mires la cima de lejos. Te voy a dar un consejo. No sea perplejo. Te voy a dar un consejo. Las bendiciones son buenas, con tal de que no caminen. Te voy a dar un consejo. Entre más viejo el vino... Buticito, puedo ver tu potito igual. Más rico mi huevo. Gracias, labios de trucha, me espera el isalio el crazy. Oye, gente, puta madre, miren, acabo de ver una foto de mi marido Belcaz. A era mejor contenido de Dota, pero ni Dota juegas XD. Che, hermano, déjame ser feliz, hermano. Ayer hemos jugado Dota. ¿Por qué no viniste ayer que estábamos metiendo en el Dota, my friends? Pucha, concha de su madre. Oye, gente, ¿qué les iba a decir? Hoy día va a haber streaming, hoy día viernes. Oye, mi amor, hazme ver la boleta del envío y dime por qué empresa enviaste la play, mi buticito lindo. Espero que tengas muy buena noche, mi amor. Hazte una Vladimir, una paja y a dormir. El culón lo envió. Bruti, cuando son las noches de terror, para volver, V. ¿Puedo insultar? No, acá no puedes insultar, man, no insultes, no digas lisura, man. ¿Qué les iba a decir, gente? Hoy día viernes, creo que va a haber jueves de patas. Creo que va a haber un jueves de patas. No confirmo nada, pero si les aviso por las historias, les voy a avisar así a las 9, por ahí, pe. Sí, ahí, pe. Hoy, muy contento, gente. Hoy día hemos sido 4.500 puntas. Nuestra media está trepando a los cielos, más nada. Está trepando nuestra media, my friends. Vamos por un Lumini, quiero un Lumini, mierda. A ver. A ver. Blog de mis tres días con Hola. Flavio. Blog de mis tres días con Flavio. En el... ¿Cómo le va? Tenemos aquí... Buti, ¿cuál es tu secreto para tener una Buticonda? Secretos. Buticito, tráeme a CR7, Messi, Cuevita y Maradona, por favor, este jueves. ¿Subió este TikTok? Vuelve a los brazos que te amor. ¿Ha subido esto antes, gente? Concha de tu madre, ¿por qué puta me llegas al pincho? Eres un bron fantasma, un hijo de la concha. Reputis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 
Ah. Concha de tu, concha de tu, concha de tu, ¿por qué la puta me llegas al hoyo, cabrón?
Pla. Vetar para siempre. Vetar temporalmente. Pa. Vetado para siempre. Mentira, hermanito. ¿Será pe cuánto? 24 horas. Yo sé que vas a cambiar. Yo sé que eres un delincuente. Yo también robaba, hermano. Yo también robaba celulares. Yo sé que vas a cambiar como yo cambié. Gentita, se está haciendo viral este audio. Voy a sacar mi mix. ¡Gentita! ¡Vuelve! ¡Vuelve a los brazos que te amaron! ¿Qué pasó entre tú y yo? Oye, ¿te imaginas? Oye, gente, ¿te imaginas que Papilón me contacte, weón? Puta, a ver, ¿tiene Instagram? Puta, ¿te imaginas que saque un mix con Papilón y lo transmita a gente? ¡Hala, bien! A ver, más nada, más nada. Papilón. Papilón oficial. Tu marido Papilón. Tu marido de los de Papilón oficial orquesta. Seguir. Envía mensaje. Uy, uy, ahora ya mis mensajes de Instagram. Uy, 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 hermano, casi se ganan. ¿Dónde está? Buenas, buenos días, Papilón. El de rico, ricachón. Punto. ¿Cómo? Te hablo porque me gustaría colaborar con vosé. Soy el buticito lindo, el magnífico. El de la frase, vuelve a los brazos que te amaron. El chivolo de Laura Bozzo, más nada, me avisas. ¿Hasta con los artistas musicales debes hablar como Rosquete? ¿Qué chucha me dicen? Hola Renato Rodolfo, ¿irás al festival 2024? ¿Caribeños de Guadalupe? ¿Los Cinco de Oro? ¿Hermanos Yaipen y Papilón? Compra tus entradas aquí, ¿qué chucha? ¿Qué chucha mierda? ¿Así me reciben? Ay, bueno, vamos a entrar a TikTok para ver. La gente me está... Hay un huevón que se llama La Roca que me está eticando demasiados potos. Por favor, ya para ya. Rena, ¿cuál de los culones fue a enviar la play? ¡Oye, oye! Gente. Si quieres pasar de brazo de 35 a brazo de 45, este es el batido que debes hacer. Tu marido la creatina. Tu marido la creatina. Yo lo tomo porque me lo regalaron. Vamos con 5 gramos de monohidrate. De la más alta calidad. De la más alta calidad. De creatina. Cierto, vamos con la vieja confiable. 100% la proteína. De la más alta calidad. La más alta calidad. Vamos a zamparle un scoop lleno. Y le zampamos medio para ahorrar. Porque también medio eres medio. Más, pues. Míralo acá para ahorrar. Listo, bien. Paso 3. Leche de la más alta calidad. No, obvio, no, hay leche no. De baja calidad de $1, pero yo compro la de 10. Vamos acá. Esto no me lo va a permitir mi marido. Mira, vengas. Acá, bien elegante, poquita para que quede bien espeso. Perfecto. Hielo, esto es lo que da el sabor. No hay mucho, solo hay como 4 cubitos. Vamos acá. Bueno, el ritual. Cubitos esos que hay. Oye. Listo. Entonces lo más importante es el ritual. El ritual, pe. Ay, tu marido de casa. Ay, tu marido de casa. Esto es lo más importante. Ay, tu marido de casa. Qué calidad muscular, qué calidad.
calidad muscular. Perfecto. Vamos sin a ver. Cero puticito. ¿Cómo quedó esto? Voilà. Miren, voilà. Este aquí, esto es un litro. ¡Wow! Me fascina este batido. Si tú entrenas pesado y al fallo, haces este batido todos los días. Esto es lo único que te va a dar tamaño muscular. Espero te haya servido esta información de alta calidad. Gracias. Gracias. De nada. ¡Ay, mi marido becas! ¡Ay, mi marido becas! Puta madre. Buti te retó a que levantes a Sasha porque sé que eres un legendario, el humilde, el bondadoso, el Butisimar que conozco. De ese brother da buenos consejos. Como miras oculta tu rosquetada o el color cartón mojado, hasta tu TikTok está lleno de trambollos. Porque te sabes toda la letra, rosquete. Eso es verdad, eso es verdad. Oye, yo me sigo eso, hermano, porque yo sigo bastantes fisicoculturistas, hermano, porque yo quiero ser fisicoculturista, hermano. Mira mi calidad muscular. Mira. Hermano, yo hago esto de verdad porque yo quiero estar en mi prime físicamente. Yo sé que tengo brazo de 35, pero por eso sigo a Belcaz, sigo a Tomás Massa, sigo a tu marido Moisés, sigo, hermanito, me he enterado que hace poco ha venido a Lima, ha venido Cebún. Físico culturista o el rosquete que levantas pesas con el asterisco. Hoy no te hables así, te puta. Eso es un bulto con un poquito de tumor. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Por qué me han etiquetado acá? ¿Qué? Mi platónico Larribis. Mi platónico, Larribis está en su prime, ha tenido su glow up. Ay, tu marido Larribis, ay, tu marido Larribis. Pucha, ah, su madre, seguir. Like. Por cierto, deja de ver fotos o respeta a la Janesita, ok, no X de Beba, dime peso, enviaron o nada aún. Puta madre, desde el inicio del stream este baledo. Hermano, ya te he dicho que ya lo envío, hasta me sé tu dirección de tu casa, me sé la dirección, he dicho la dirección de tu barrio. Ya te he dicho, ya. Te he dicho, ya te he dicho que ya te envié, ya lo enviamos hoy día, lo hemos enviado con tu marido Beck. Ah, a ver, vamos a buscar a la Ribis. La Ribis. Ah, no, acá Rivers. ¿Qué chucha? Ella no es la Ribis, ¿ella es la Ribis o no es? O sea, he sido totalmente engañado. ¿Sí es? ¿Es la IA? Ni cagando. Bueno, hemos sido estafados. Pero la Ribis, con este flow, estaría súper genial, de verdad.
Hola gente, soy el mosquito. Saluden gente. Voy a picar al Buti que está en bolas tumbado boca abajo. ¿Sabes? Ya le he tocado. Eres un estafador, gran puta. Sabes que ya no quiero la Play 4 de segunda. Mejor sorteado choleador de Guajimales. Valeo ha enviado 10 bits, pero ha sido escrito por Pablito, el narco, el gran puta. ¿Qué? Esta criatura nos subió al arca de Noé. ¿Qué mierda? Quiero, por favor, al inicio ha sonado un pedo, no he sido yo, ha sido el video. Luisito, no creas que vamos a caer en tus trampas. Pones a la flaca para que no sospechemos que eres rosca dulce por tener tanto trabujo en tu TikTok. Estás buscando que te cache tanto que terminarás la universidad, mi amor. Hola, mano, soy el que baneaste un día. Ya cambié. ¿Ya cambiaste, hermano? Por eso te puses van 24 horas para que vuelvas. Hermanos, mi TikTok no está lleno de trabucos. Yo ya les he enseñado muchas veces a qué yo le doy likes, de verdad. Ahora le he dado a la Ribis porque me parece un TikTok fenomenal. Le doy likes a mis amigos, cuando hay algún TikTok del Lolito, del Lolai, de mí. Ideas de tatuajes, hermano, porque estoy modo fuckboy. Miren esto. Acá... Ustedes pensarán, Buti le está dando like a mujeres, avísenle a su ex. Gente, ya dejen de hacer eso. Esto fue por el audio, estaba guardé el audio. Soy al que baneaste 24 horas. Guardé el audio. Estuvo insultando a la rubia, ya cambié. No sé cómo supiste que soy clonador. ¡Ya! ¡Corre el avión! ¡Métele! Puta, imagínate ir a una fiesta y encontrarte a estas mujeres, hermano. Puta madre, amigos. Puta madre, ese día, no sé qué tenía en la cabeza, hermano, que vestía a mis amigos de princesas, hermano, la verdad. Encima, mira esta gorda. Mira este trabuco. Te tiene enseñado y media anoréxica. Nada más, hermanitos, nada más que eso, men. Después veo lo que me etiqueta, men. Por ejemplo, ¿por qué me han... Padre, gracias a Dios que llegó. Negro, dímelo. No, acá me van a banear, me van a banear. Me van a escuchar esto, man. Bueno, me han etiquetado bastante en este audio. Devuelve. ¡Teresita! ¡Teresita! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve a los brazos que te amaron! ¿Qué pasó entre tú y yo? Bueno, como miércoles me han etiquetado. Yo iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no. ¿Qué dice? ¿Qué? Espera, no entiendo. Otros el 14 de febrero. Yo, la butifarda y yo esperando a que prenda el jetón. Nunca prendió. Comentarios. Buti prende. Buti al toque. Buti oye. ¿Qué se siente que lo comparte Lolo?
lo compartió el esquizo, Buti prende llanecita, no prendió. ¿Qué van a decir las mamitas del Cardis? Buti en 2014 lo compartió el blog, contexto, oye, prendes oe, prendes, oe, cocha tu madre, 4K, ga, Buti, glow, ¿me sigues en Twitch? Obvio. No existe. Puta, no aprendí, no sabía que... No había visto eso, man. Es que ese día me quería matar, man. Pero ya fue, pe, gente. ¿Qué chucha? ¿El Beck? ¿Se ha vuelto TikToker? Ni cagando. Estamos grabando un disco que va a salir pronto. Soy un cantautor y éxito para todos aquellos que están del otro lado. Y bueno, aquí estoy con mi productor y estamos haciendo este disco para un futuro. Like. Ojalá que le vaya bien al Beck. Bexito, hermano, ojalá que te vaya bien en tu evento musical. Se escapó a morder a la gente y a robarse las cosas en la calle. ¿Quién? ¿Tú, verdad? ¿Sí? Grosera. Necia. ¿Ah? ¿Qué? Yo no puedo dejar de pensar en tu culote, mi vida. ¿Qué mierda? It's alright, no cry. Yo te ayudo a olvidar lo que tengas que olvidar. It's alright, no cry. Ay, tu marido y el Ken. Ay, tu marido Jaken. Tu marido Jaken ha subido un TikTok mostrando su cacharro. Vamos a ver qué dice el pueblo. ¿Cómo le decimos? ¿Quién anda despierto? Ya falta poco para las 3 de la mañana. Pensé que tenía 14. Tengo diarrea. Ponte fecha, pero para casarte conmigo. ¿Qué mierda? ¿Eres Francisco Lachowisky? Lo que saben es que tiene 49. Él quería conmigo, pero nada. Tío, estoy con mi mamá, no vengas mañana. ¿Qué mierda? Es igual a Buti. Falto yo. Ahora ahí, hermano, tiene jale mi causa. No sé qué más. Ay, tu marido ve. Un saludo, ¿eh? ¿Qué pasa, bebetona? ¿Cuánto tiempo, la? ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ay, tu marido ve casi. Hola Buticiti, ¿cómo te encuentras hoy? Bueno, no me importa, solo venía a decir que gracias a esos streams graciosos, entretenidos y chéveres pude vencer mi depresión y las pocas ganas de vivir. Nunca me olvidaré de ti, gracias Tinkteca. O sea, me dices, me preguntas cómo estás y luego me dices, no me importa. Por eso eres seguidor de Kuno. A ver, ¿qué es esto? ¡Yo, mierda! ¡Yo! ¿Y yo, la puta madre? A ver, ¿qué dice la gente? Quincha es Sacha, que tanto mencionan. Quita Chales y Leaos y ponga Buti y Sacha. Saca Leaos y ponga Sachita. Aquí no, está bien, pero Darik, 2 horas bajar media. Lolo tiene casi la misma media. Leaos y Chale, Lolo, Buti y Sacha. Al menos la gente me menciona, ¿no? ¿Quién conoce Buti y Sacha? ¿Qué chucha? ¿Por qué chucha mencionan al Clarence de mierda? Mejor ponga Buti. La gente no me etiquetaron. Dislike. A ver, ¿qué más? ¡Ay, mujer! ¡Que me ayude a olvidar ese amor! ¡Eso!
gente. Booty pelao, quiero decirte, hermano, de que dejes de etiquetarme en TikToks de mujeres, man. Por favor. Hola, Buticito lindo, el justo, la leyenda. Te quería preguntar si ya viste el clip donde Sasa rompe el monitor del Globo ayer. Sí, es, no he visto el clip, pero he visto el monitor del Globo. ¿Qué? Mami, gracias por darme permiso para venir a la playa. Estoy en la playa. Te amo, mami. Mira, agüita, mami, agüita, agüita. ¿Qué? Te amo, mami. ¡Maldito pelado, gran puta! Mira la playa. ¡Pelado, concha de su madre! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a meternos una improvisación. Base de rap para improvisar, maná. Yo. Y sí, sí, sí. No se fue la luz a la una de la mañana, entonces seguimos con el beat. Porque tú eres bicampeón. Tú es que tú acá con esta rima siga la acción. Y es que, hermanito, yo lo hago como Jimmy Neutron. Porque en mi cabeza las palabras fluyen como río. Hermano, yo sonrío. Soy el Buticito, hermano, yo vengo de barrio, hermano, estoy aquí tranquilo del vecindario, hermano, con mi flowcito y en el street te lo juro que me voy a hacer millonario. Y es que tranquilo, hermano, yo no hablo de otros streets porque si no me convierto en un puto sicario. Claro que improviso, lo hago lento, lo hago el intento, lo hago, hermano, si te doy concierto, hermano, yo soy como el puto lit y la del streaming. Lo hago, hermano, lo comprendo, lo truendo, lo sacho, lo saco, lo miro, lo desentiendo. Hermano, mis rimas llegan hasta el puto desierto. Con el improviso me tiro al piso, yo tengo la visión, hermano, con mi canción, hermano, con el corazón. Te digo que estas letras es de demasiada tentación. Hermano, me dicen que yo soy como Aslan, el puto león. Tranquilo, sin necesidad de fumar, te hago una canción. Porque improviso, nadie perdona, la llanecita no me perdona. Y es que yo no entiendo por qué yo soy una buena persona. Y es que, hermanito, la llanecita con ese me tumbó una. Pero más tarde, si quiero, le invito una corona, hermano. Vengo del pasillo, hermano, y es que odio Castillo. Porque cagó mi Perú y porque puso el 30% de impuestos. Hermano, le meto un cuchillo, hermano, reviento el anillo. Hermano, yo soy el Buticito, el dueño del castillo. Claro que improviso, claro que yo sigo. Yo sé que quiero ser fit. Tengo que descansar. No, hermano, la cagué. Puta madre, gente, saquen clip y mándenselo, por favor, a Jota, que quiero tener un duelo con él. Ya lo conocí. Ya conocí a Jota, gente, en los premios Lumini.
Y puta, y el brother, buena voz, gente, me dio la mano, me dijo, Buti, sí te he visto, eres un cague de Richard. Me siguió en Instagram y me comentó mi foto, my friends. Y sería bacán que me meta un duelo con J en stream, ¿no, gente? Le voy a decir, ¿ya? Porque han visto cómo he fluido. ¿Alguien sacó clip? ¡Saca el clip! ¡Quiero ver cómo fluí! ¿Y es cierto que todas las mañanas escuchas bachata? No, hermanito, no escucho bachata. Me gusta, últimamente estoy escuchando así música, así como... Estoy escuchando salsa, estoy escuchando así como... Como así, música de delincuente, así pues. Gentita, sacaron clip, quiero ver cómo fluí en el beat. Gentita, síganme en IG si quieren. Mira, acá, J comentó, mira. Un gusto conocerte, hermano, bendición. Aquí está el clip de Sachita rompiendo el money, no me lo borren, PS. Puta mina, weón. El tres veces campeón, weón. Imagínense que venga al stream y nos metemos un duelo. Me va a cachar, pero al menos me voy a parar, pe. Yo antes era fanático de la FMS, gente. Oye, a ver, quiero ver cómo fluye en el beat. ¿Tienen un clip ahí? A ver, pasen los clips. ¿Dónde mandaron el clip del Sacha? ¿Tienen el clip de cómo fluía en el beat, por favor, gente? Ya para despedirme. A ver. Ay, a mí este concha de suma. Ahí está, pe. Ahí está, pe. Maldito Clarence. Ya se bajó un monitor, está que rompe las puertas. Está que me dice a cada rato, la vida loca, la vida loca. Buticito, la vida loca. Ya me quiero independizar, Buticito, la vida loca. Ahora vas a gastar 600 mangos. Ahora, a pagar. Pagando, carajo. A ver, acá mandaron el clip, ni cagando. Hermano, ¡ah! ¿Tengo voz de tramboyo? Ni cagando. Hermano, yo soy yo. Soy el Buticito, hermano, soy el de barrio. Hermano, soy el tranquilo del vecindario. Hermano, con mi flowcito y en el street, te lo juro que voy a ser millonario. Es que tranquilo, hermano, yo no hablo de otros estilos, porque si no me convierto en un puto sicario. Claro que improviso, lo hago bien, lo hago el intento. Lo hago, hermano, si quieres concierto, hermano, yo soy como el puto y la del cemento, lo hago, hermano, lo meto, lo tengo, o sea, hasta el cusa, por el vino, todo descendiendo, hermano, mis rimas llegan hasta el puto desierto, con lo mismo aviso metido al piso, yo tengo la visión, hermano, vocación, hermano, buen corazón, te digo que estás para la mierda, demasiada tentación, hermano, me dicen que yo soy como hasta el puto león, tranquilo, sin necesidad de fumar, te hago una canción. Porque improviso, nadie perdona, la llanecita no me perdona. Y es que yo no entiendo porque yo soy una buena persona. Y es que hermanito, la llanecita con ese, me tumbó una. Pero más tarde si quiero le invito a una corona, hermano. Hasta hermano. El culo. El inicio sí, puta, me inspiré, pero ya luego, ¡ah, mierda! Sí o no, gente, hasta el culo, men. Yo soy yo, soy el Buticito, hermano, soy hijo de barrio, hermano, soy aquí tranquilo del vecindario, hermano, con mi flowcito y en el street, te lo juro que me voy a ser millonario. Es que tranquilo, hermano, yo no hablo de otros estilos, porque si no me convierto en un puto sicario. Claro que improviso lo hago. No, hasta ahí nomás. Puta, tengo que practicar, gente. Que hice, no encuentro resultados de Dark Morning, gente, más nada. Uy, ¿está el culón? A ver, ¿qué está haciendo? Entiendan, gente, es trans, respeten. ¿Por qué dices que soy trans, Fiore? ¿No? Tengo otras, mi causa. ¿A qué estás haciendo, doctor? Puente Alto. ¿Y cuántos saludos de Santiago acá? Como cuatro, cuatro y media, ¿sí o no? Yo quiero otro, estaba mi neto neutro. Ah, Antoni Kraft. Esta porquería que es horrible. PRTV.
Mi causa. Esta canción también la canta la factoría. Esta canción la canta la factoría. El no Tini Medrano, el Tini Medrano, jateando. El Zayn. Viajando por el mundo. Tedarik, canales recomendados Tedarik. ¿Por qué no lo sigo? ¿Cómo? Comanche. Rebajo siempre sin escolta. Sí. Normal. Rosángel Espinosa. Oye. Vuelve la luz y Guti se arrecha. Oye, ayer ha pasado igual, gente. Ayer se ha ido la luz igual. Puta gentita, esa jato era muy chévere. La pasábamos muy chévere cuando vivíamos el Lolito, el Maquita y Johnny. Puta, la pasábamos. Todo era hacer chongo, weón. Tanto era el chongo, hermano, que juntaron, todo el barrio juntó firmas para votarnos. Lo lograron, nos votaron. Pero esa jato, mano, se prestaba para el show, porque como los cuartos estaban en el segundo piso, aparecíamos a cada rato en los streams, jodíamos, era bacán, gente. Tiempos que no volverán, gente. Esa jato nos costaba al mes 5.000 lucas. Vuelve la luz y esta jato nos costó 5.000 lucas. Apaga, ya tengo sueño. ¿Pero qué pasó? De que esta casa nos la pagaba, una marca nos la pagaba. Pero ya luego la marca ya no pudo pagar y aparte los vecinos nos botaron. Y encima las puertas las bajamos y tuvieron que pagar y nos dijeron que éramos irresponsables. Y también la gente no cuidaba la luz ni el agua y salía mucho y no podíamos cubrir esos gastos y puta. Nos mudamos a un depa. En el depa también nos votaron, pero nos votaron al menos más decente. Nos dijeron de que ya no podíamos estar, que solo 6 meses porque hay ancianos que viven en el primer piso y que nos estamos molestando mucho y ellos ya vienen viviendo acá a tiempo y que ya, pe. Y ahora estamos acá, pe, gente, en el culo del mundo. Y ya, pe, mi Charlie. 2:00 a.m, más nada, tu marido Belcaz. Me abro, hoy ya tengo entrevista, gente, con los chicos de NDG. Espero que se haga la entrevista. Y si no se hace, ya, pues no pasa nada. Pero igual, si se hace, ojalá que sea chévere, gente. Los chicos de NDG son ellos, ¿ven? Vamos a ver. Qué chévere que me hayan hablado. NDG. Acá está, son ellos, gente. Hacen entrevista. ¿Hace frío por allí en mi casa de Puno? No, estamos en Arequipa, pe. Estamos en Arequipa. Así que, gente, vamos a... Cuando salga mi entrevista, pe, les aviso, pe, mis Charlies. Les mando un fuerte abrazo a todos. Oye, ¿lo hosteamos al Comanche, gente? Creo que lo hosteo al Comanche, mano. Yo siempre he sido fan, hermano. Yo lo conocí al Comanche también cuando estaba el ¿cómo se llama este? El JH, ese, man, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué la gente dice que no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dicen que no? ¿Qué ha pasado? Cuéntenme, mierda. ¿Está funado? Achucha, ¿ves? Por eso es que yo no sé el chismes. Yo no sé el chismes, mierda. Ya, gente, vayan a donde está escuchando. Para los bailes. No, gente. Es que, gente, yo sé que hay gente. No tienes que cuestionar, gente. Está funadazo mejor a la Luz Angela. No, no, gente. Ustedes vean a dónde van y apoyar y siempre hagan presencia. Ah, acá, Buticito. Gente, la última vez que yo hosteé a una flaca, puta, ahí veía que a veces ustedes comentaban huevas de que baila, baila, tuerquea. Y eso está mal. Hay que respetar a las damas, muchachos.
Y hasta que no se comparten, no voy a juntar a nadie, carajo, mierda. Voy a la sociedad anoche. Por fin empezó el programa, que ya es todo un suceso. Nos vemos hoy día en la noche. Hoy día en la noche, stream a las 11 de la noche. El que ya en la tarde le gusta la pinga. Deben convertirse en ellos. Creo que hasta el momento tú eres el mejor participante que hemos tenido. ¡Ah, póntame tu cara!